aquí, ahora, con Juan y medio. Eva, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, no nos vemos, pero nos escuchamos. Ahora elegantísimo, nos vemos. Muy buenas. Por fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Con mi Javi, estupendamente. Siempre en buena compañía. Buena compañía tiene Fernando. A mí él, a ver, entiéndeme, Fernando, a mí él me gusta, pero me gusta más Eva. Y a mí ese partido no, lo ganas por vosotros, goleada. Lo que he ido a descubrir, anda que... Bueno, compañeros, lo siento. O sea, no lo siento, me alegro, pero... Igualmente, te hemos entendido, Juan. No te metas en charla. Un abrazo, apañaos ahí como podáis. Sigo gracias. Yo. Hasta luego. Venga, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, invitados. Público de Escacena, bienvenidos. Ahí están. Ellos son. Aquí saludando y todo. Sí, están saludando. Luego nos veremos con más intensidad. He intentado hacer un registro somero de cuántas habían pasado por la peluquería y me he enterado... ¿Qué le gusta? Que la peluquera está mala. ¿Es esto cierto? Pero no se nota, venís muy guapas todas, ¿eh? Pero mala de algo, gripe, algo así, algo... Vale, nada grave, ¿no? No, vale. Me han dicho que la peluquera creemos que está embarazada y tal. Digo, bueno, pues nada. Será que se lo sepa todo el mundo, que la peluquera de Escacena... Pero me la ha dicho una que venía borracha, tampoco sé si es... Esto es un sin vivir. En fin... Que sepan ustedes, a mí me ha dicho Carmen, estoy hasta los pelos, me contará luego por qué. Pero lo que vamos, comenzamos un programa, como ustedes saben, siempre dedicado a las personas mayores, buscando que ellas son las protagonistas. Y hay gente que da igual la edad que tenga, que se inventa unas cosas y hace unas cosas, como este hombre que les vamos a mostrar. ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Se llama Ray Bettel. Vive en Vancouver, en Canadá, y tiene 80 años, Juan. ¿Y qué hace este hombre que no tiene la dentadura postiza? Pues te puedo asegurar que es el volador de cometas más respetable y respetado y relevante del mundo. El público de Escacena le habla de una cometa y vamos. Ahí lo tiene. Este hombre empezó a volar cometas ya en el año 1980 y poco a poco fue creando una técnica propia para poder volar cometas. O sea, más de una cometa a la vez. Ahí lo tienen. Y no es nada fácil, ¿eh? Recorre el mundo entero. Mira, eso lo hace solo, con las dos manitas... Y sus abalorios. Y también con varias cuerdas atadas a ambos lados de la cintura. O sea, que es una técnica que... consigue volar simultáneamente hasta cuántas cometas. Pues, yo no te puedo decir. Ahí en ese momento está haciendo tres, pero aquí creo que hace más. Sí, exacto. Hasta 12 cometas. 12 cometas consigue volar a la vez. Yo ni una. Miren ni ustedes qué bucles, qué giros. Y luego otra cosa. Lo hace sin camiseta y está chicharrado el tío. Luego busca las cometas para buscar la sombra. Mira qué cuerpo tiene. A sus, ¿cuántos años? 80 años. 80. Como decimos, ha sido pionero en esta técnica, Juan, que por supuesto, como decías antes, ha sido copiado en todo el mundo. Mira cómo las coloca. Formando un ballet prácticamente, ahí, qué sincronía. Esta técnica de hecho, Juan, ha dado origen a multitud de festivales, concursos y espectáculos mira. Que desde luego es para quedarse con la boca abierta mirándolo, ¿no? ¡Qué maravilla! Una sube, dos bajan, pero si es una exhibición acrobática realmente. Totalmente. Él ha hecho los agarres, las cometas, los materiales, todo. Los dibujos, ha hecho la casa, plancha, hace de todo. Eso ya creo que te lo estoy inventando, ¿no? No, me lo estoy inventando. Conozco yo a este hombre. Cuando yo estaba volado me lo cruzaba. Bueno, ahí está, es admirado en el Y se está quedando calvo a su edad, mira, hijo de su madre. De verdad que es increíble. No me extraña que esté tan reconocido en todo el mundo. Desde luego que es para quedarse con la boca abierta mirando, mira cómo lo hace. Bueno, hacen. Es una manera de dar la bienvenida al público, a ustedes, a nuestro programa. Y qué bonita además esa música que han puesto. Me encanta. Qué bonita. Vamos a presentar... Es el dueto de las flores. Creo que es de la... Como ya somos en primavera. Pero vamos a presentar a los invitados. Pues si te parece, presento primero a la señora que ocupa nuestro sillón naranja esta tarde. Esta señora tiene WhatsApp, también te lo digo. También tiene WhatsApp. Está algo nerviosa, ha respirado un poquito antes de comenzar. María Ángeles, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una mujer, como decía, ocupa nuestro sillón naranja porque tiene 50 años. Pues a pesar de la edad, joven, y vivir con sus hijos, dice que se siente muy sola y que tiene una vida muy vacía. De hecho, dice que se sienta en el sofá, creo que a partir de las 4 de la tarde, y que ya de ahí no hay quien la levante, que se siente tristona, sin ganas de hacer nada. Como las de Escacena, se sientan a las 4 de la tarde en el sofá. Estoy haciendo amigos. ¿Y cuál es la novedad? Bueno, importante, son sus propios hijos los que le han dicho, mamá, tienes que reaccionar
y tienes que sacar esas ganas de vivir, pero siempre en compañía, mucho mejor. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Quien también busca compañía es nuestro invitado, Manolo. Manuel. Buenas tardes, bienvenido, Manolo. Buenas tardes a todos. Un hombre que ha dedicado su vida, Juan, a cuidar de sus padres. Y al final, a sus 65 años, es que los padres, vamos a decirle, sigue soltero. Pero es que los padres fallecieron con 91 años. O sea, es que si te pones a cuidar de tus padres, como en el caso de él, claro, se pusieron malos sobre los 60, son 30 años cuidando de tus padres y, claro, así ha sido. Así ha sido. Te metes en una edad que, bueno. Bueno, pues ahora ya desgraciadamente ellos no están. Claro, se ve muy solo. Y dice que incluso siente ansiedad por las noches cuando se ve tan solo. Por eso busca aquí compañía. Espero vamos que a ver suerte. Si encontramos remedio para la ansiedad. ¿Vale? Sí. Bueno, ¿vamos a hablar con la socia del Betis o no? La socia del Betis, ya te digo yo, que ha encontrado remedio para la ansiedad, Juan. Buenas tardes, bienvenida. Me da un miedo. Esta mujer, atentos todos, ¿eh? Sí. Atentas, Escacena. Esta señora, no le deis el teléfono nunca. ¿Por qué? Hombre que llama, hombre que se carga. Bueno, algo de razón tiene, Mercedes, ya veremos. ¿Estoy mintiendo? No. Salían las personas, los hombres corriendo campo adelante. A mí no me llama, a mí no me llama, a mí no. Tres que ha llamado, tres que se ha cargado. Ahí la tienen. Yo le he dicho, mi número no se lo deis, pa, vamos. Bueno, pues ella cuando nos visitó buscando compañía se encontraba tan sola que decía que estaba dispuesta a irse a una residencia. Pero de momento, Mercedes, la residencia lo hemos aparcado. Eso hay que dejarlo al lado. Hay que dejarlo. Hay que pelear hoy, todavía. Ahí, hay que pelear. Ella me ha dicho hoy, cuando le he saludado, que hoy viene muy alegre. Sí, como pues tiene espero que acabe esta cita también así. Porque Mercedes es una mujer muy simpática, que se resiste a entrar en la residencia. Si no le queda más remedio, irá, pero desde luego va a poner todo de su parte para que esto no sea así. Y lo vamos a intentar. Así es. Así que yo sé que por muchos motivos le has echado mucho valor, pero se ha llevado una muy agradable sorpresa, creyendo que al volver al pueblo la iban a crucificar, y no ha sido así, solo la han azotado. O sea que... No, la han recibido muy bien. ¿La han recibido bien? Sí, muy bien. Bueno, luego lo veremos, a ver qué le han dicho, porque cómo son los de Cantillana. Venga, lo digo. No, venga, que gracias. Buenas tardes ahora, adiós. Bueno. De momento, y es algo que nos congratula, poder felicitar a la gente que viene a echar un rato con nosotros por ser tan generosos, por tener el detalle de acordarse siempre ya. Me encanta que la gente del público haya tomado como costumbre ponerse de acuerdo entre ellos, hacer una pequeña aportación cada uno y conseguir traer tantos kilos de alimentos, recuerden, no perecederos, esas pastas, lentejas, garbanzos, alubias, evidentemente se necesitan latas, conservas. No sé qué ha pasado, que el chocolate se ha perdido por el camino, pero Carmen, ya te has ventilado el chocolate, ¿no? ¿no? No, es que Carmen dice que no, porque luego que se agarra no sé dónde el chocolate. Se ve que es un chocolate que tiene como unas garras o algo, no sé, será el agarriaga, ¿cómo se llama? Bueno, a lo que vamos, que muchísimas gracias, Escacena, que eso irá a parar a gente que lo necesita. Y ahí está Carmen. Bueno, tú has querido, Mercedes, que la cita sea aquí, ¿por qué? Porque di la verdad que me quito el zapato. Porque yo tenía gusto de que fuera aquí y conocer... Y conocer a este señor que... ¿Y? Y que no la vieran en el pueblo con un hombre. Porque eso da que hablar. Tú si ves a una vecina con un hombre nuevo por el pueblo, ¿qué dirías? ¿La comentarías el asunto? No pongas cara de buena, a mí no me ha colado. Inténtalo otra vez, pero que no, pues claro que lo... Yo todo el mundo, ¿sí o no? ¿Hay algo mejor que comentar, que criticar, que llevar, que traer? Y gratis, ¿qué es que es gratis? Que no se necesite internet ni nada. Bueno, pues ella ha dicho, yo aquí me veo más tranquila. Bueno, le has pedido a un montón de gente que te ayude en esta gestión. Te has encomendado, tengo entendido, a nuestro Padre Jesús Nazareno, a la Virgen de la Soledad, a todo el mundo. Bueno, ¿tú crees que qué es lo que has pedido?
Pues nada, que me dé suerte, que sea un hombre bueno, que me toque un hombre bueno y que me dé cariño. Pero a la vez vienes con mucho miedo, ¿por qué? Porque no sé cómo saldrá la cosa. Pero a todo el mundo no puede pasar eso, pero has estado hablando con el señor, te agrada, ves que es un sí, hombre... Sí, que me agrada. Pero claro, como has estado a punto de cargarte unos cuantos, todavía estás preocupado, claro. Fíjense, dice ella, yo a él le digo que me gusta hablar con él, pero que no se haga muchas ilusiones, porque tampoco quiero que el hombre se imagine ya muchas cosas y se lance mucho, porque le doy una de cal y otra de arena. Es muy difícil ese equilibrio entre me gusta conocerte, no te creas más de lo que es muy complicado, porque puedes cansarle a él o desanimarle y tampoco quieres que se imagine cosas. Bueno, Mercedes nos contó que ella tenía cierto respeto, tenía muy en cuenta el qué dirán, así lo dijo. Sí. Si no ha venido antes, esta señora es sincera, es por lo que le teme al pueblo, a la lengua viperina. Así es. Le tengo miedo. Te daba miedo que pensaran, ¿dónde va Mercedes a buscar un hombre a la tele? Al cabo de 83 años. Y yo digo que si Dios me da 3 años, 2 años, o lo que me tengan guardado, pues quiero pasarlo un poco feliz. Pero no quiere ser una carga para sus hijos. Por tanto, si no encuentra compañero, piensa que puede estar mejor en una residencia. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho. No lo dices para dar pena. ¿Crees que la gente que está en una residencia está mejor que tú? ¿Por qué crees que están mejor que tú? Porque yo estoy en la tele y escucho a muchas personas que dicen, ay, que vemos pasar la fiesta así, que los veo allí de cantar, que algunos le ponen música y están bailando. Yo no tengo nada más que 2 remedios, este o el asilo. El único detalle, dice ella, que tuvo él con ella fue que la hizo socia del Betis. Porque yo no hacía más que llorar. Y cuando venía de por ahí, yo decía que si yo parecía que era una viuda, que yo no tenía con quién salir, y ya fue para no que yo no hablara más y ni le dijera más nada, ni dice, mira, me dice, presenta una noche y dice, mira, toma, el carnet del Betis. Venga, todos los domingos, o un domingo sí, un domingo no, al Betis. Esta señora, que le importa 3 leches, el... ¿Qué hacías tú? No entendía el Betis, que no entendía el fútbol, yo no entendía el fútbol. Yo me llevaba a mi marido al fútbol y yo lo único que hacía era así. Mira a la gente y le decía yo, niño, ¿por qué se pone esa mujer así? Chiquilla, porque había un penalti. ¿Y un penalti qué es? Yo lo único que me gustaba, echaba rato, porque claro, iba para allá con la Bética, con la... tocando las palmas y vamos a ver Betis. ¿Qué ganaba? Viva Sevillana y vengan Sevillana. ¿Qué perdía? ¡Ay, porque el árbitro! Porque... Y así se me pasaba el tiempo y así se me pasaban las horas. Así es. La verdad, que ganaba Sevillana, que perdía al hijo de su madre del árbitro. Pues así ya iban matando el rato. Bueno, has dicho que el pueblo, ¿qué pasó? Tú le tenías cierto reparo a volver al pueblo. ¿Qué ha pasado? Pues sí, le tenía mucho reparo al pueblo, pero luego después... El pueblo se ha portado conmigo extraordinariamente, me han felicitado muchísima gente, me dijeron que me había portado muy bien, que había hablado muy bien, y le estoy muy agradecida al pueblo ahora. Bueno, ¿y crees, tienes fe en que esta cita puede salir bien? No sé, Juan, que sea lo que Dios quiera. Pero ilusionada si vienes, ¿no? Ilusionada si vengo. Bueno. Te llevaste 6 números. Cuando viniste el primer día, esa lista provisional tenía 6 números. Sí, y los llamé todos y le di las gracias a todos. Muy bien hecho. Porque en principio tú creíste que era lo que te iba a llegar. Sí, ahora sí, llegaremos a la segunda era. Parte. Pero a mí me gustaría que ahora el público haga un esfuerzo de atención y de memoria para ir viendo la cantidad de hombres que se va cargando esta señora a medida que... Hablaste con el señor... del directo. ¿Qué tal? Muy bien. Estuve hablando con él muy bien. Estuve charlando unos pocos de días. Me dijo que tenía un coche, que éramos aficionados a los a motos. Y me dijo entonces, dice, mira, me he comprado una moto que el manillar no me cabe por la puerta.
Y digo, uy, pues buena moto tiene que ser. Y dice, he tenido que quitar la puerta y poner una puerta nueva. Digo, pues mira, una buena moto, pero resulta que ese hombre hizo una rampla del umbral a la acera, hizo una rampla para cuando llegara la moto, le dar un empujón y meter la moto para adentro. ¿Y qué pasó? Pues nada, que un día de estos que ha estado llovizneando, salió de la casa, pisó la rampla, catapum. Se dio un porrazo en la cabeza y en la espalda y resulta que tenía 90 días de cama. Lo llevaron los hijos a Sevilla y le hicieron radiografía y todo, pero dice que no tenía nada partido, pero que tenía 90 días de reposo. Y digo, pues mira, yo ya no lo llamo más. Esto ya hay que descartarlo. ¿Dónde voy yo con nombre así? Bueno, pues en eso no se quedó la cosa, Juan. ¿Qué llama al segundo? Llamas al el primero, ya hemos dicho entonces. Ya lo descarté. Si no está enterrado, se asoma solo la pierna. Ya. Vale. Eso lo descarté. Es el primero. El segundo, dices tú simpático. Sí. Te dijo que muy alto. Muy, muy alto. Decía que era tan alto como tú. Y que yo le dije un día, digo, mira, si esto se llega a cuajar, vamos a hacer la 1.5. Porque tú tan alto y yo que mido poquito, pues así que. Total, bueno, que la dijo cosa que no iba bien porque os llamabais ya todos los días. Sí. Pero en una ocasión. Llamas, te coge el teléfono una mujer, una cosa mujer. Que a ti. Y yo dije, digo, este está echado ya una pareja. Porque. Pasé ¿qué una hace mujer, una mujer cogiéndome el teléfono? Pero después me dijo que era la nuera. Vale. Y entonces ya me dijo la nuera, ¿usted quién es? Digo, mira, yo soy total. Expliqué de dónde era, quién era. Y entonces me dice, ay, pues yo me alegro muchísimo. Dice, pero él no le ha explicado lo que tiene. Digo, sí, que me lo ha dicho. Digo, pero yo no la he llamado, le he dado mucha importancia a eso. Y dice, pues hija, la he vuelto a repetir. A ver, a ese hombre le habían puesto muelle, una especie muelle de muelle que se coloca para ensanchar la luz de la vena o de la arteria que corresponde al corazón. Le ha dado un infarto al señor que estaba hablando con ella, esperemos que se recupere pronto, pero se lo han llevado los hijos. No sé, yo he llamado dos veces y nadie me ha contestado. Así no, que es que digo, ya no se atreve nadie a cogerle el teléfono, claro. Ya llama y dice, ¿lo cojo yo? ¡No! ¡No! Que puede ser la señora de la tele, Mercedes, la bética. Y entonces allí está todo el mundo temblando por si el teléfono es... Total, el tercero. Este hombre de verdad te gustaba. Y has estado más de un mes hablando con él. Sí. Y estabas muy ilusionada. Y de repente está hablando contigo y te dice que tiene que dejar de hablar. Porque estaba malito. Porque estaba malito porque dice que tenía un coche y puso el gato y que el gato le saltó y que le dio en una pierna y también le mandó el médico reposo. Sí, me ha pasado. Y digo, bueno, pues ya está, se acabó. No. Tenemos, porque este programa para esto, de verdad, tengo que felicitar a los compañeros, tenemos una foto del dueño y de la moto antes de que la comprara el señor que se ha caído. Ahí la tienes. Ha cambiado, ¿cómo no va a cambiar la puerta? Si casi, fíjate qué comodidad. Ahora, esa moto no es fácil de manejar, pero tiene sus ventajas. No te suda. Para tú manchar la camisa ahí, tiene que hacer calor. ¿Qué les parece la moto? ¿Es práctica o no? Porque el médico le dijo, la moto no te conviene si no llevas la espalda estirada. Y dijo, vais a enterar. Pero no te creas que el de atrás para apoyarse va flojo, ¿eh? El que va, el del pasajero. Esa es la moto que ha comprado este señor y se ha caído al entrar y salir del garaje. Bueno, total, ¿qué hiciste tú? Dime una cosa, ¿a ti te dio por pensar que eras una desgracia?
yo dije que teníamos mala suerte, digo, yo ya no llamo más a nadie. ¿Hasta que te dio la crisis de qué, díselo al público? Mira, me llegó la carta de aquí ya, la lista ya que hay aquí. Cuando yo vi que me vio que había tantísima gente en la lista, yo me quedé la... toda esta gente me han llamado a mí. ¿Pero por qué te dio por reír? Eso no me lo has contado. Me di por reír porque... como de casualidad que los tres habían caído... En combate, habían caído en combate. Me dio por reír, me llevé todo el día y dio toda la tarde riendo. Me estaba en mi casa, me acordaba y me liaba a reírme. Así que ya dije, digo, bueno, pues ya no llamo más a más. Dice ella, yo cuando pensé que a todo el que le ponía el ojo lo ponía malo, dije, es mi responsabilidad. Pero claro, y el hombre de la cita... ¿Alguien me puede decir cómo está Antonio? Mirar a ese hombre a ver si ha cascado ya o no, porque... Por ahora bien, tenías que haber hecho así también. Bueno. No, ¿no creen ustedes que lo pregunto por preguntar? ¿Te ha dicho cuántos años tiene este hombre? Se lo podemos decir a Escacena y al público que está en casa. ¿Cuántos años tiene tu pretendiente de hoy? ¿El de ahora? 85. No. No ha sumado el IVA, que ha subido ya el 21, el IVA. Tiene 87 años. Bueno. Pero estas cosas que les contamos, les doy mi palabra que son ciertas. No intervenimos para nada. Ella está en su pueblo y se presenta un pretendiente en el pueblo. ¿Qué te dice? Un señor que yo le había llamado antes, entre que si este cae mal o que si el otro cae mal, lo llamé y era del Pedroso. Y ese señor no quería más que conocerme y conocerme. Que su yo última te voluntad conocer. Era conocerte, ¿no? Vale. Que no, yo te quiero conocer. Pero el señor deja de ir, que es muy pronto. Yo no quiero conocer a nadie en el pueblo, que yo no quiero. Bueno, pues de noche, de buena a primera, me suena el teléfono y eran las 11 de la mañana. Y entonces me dice, mira que soy José. Digo, ¿y tú qué quieres? Y dice que estoy en el pueblo. Digo, ¡ay, mi madre! Digo, ¿tú en el pueblo? Digo, ¿y tú qué haces en el pueblo cuando yo no te he dicho que venga? Y dice, pues yo me he venido al pueblo y estoy en los semáforos. Vale, vale, vamos a situar a la gente. Ella está en su casa, tan tranquila, relajada, sin peinar, sin sus redecillas. Nada, sin nada. ¿Vale? Con su bata de guatiné y sus zapatillas de la pelusa, esa rosa que llevan por delante de alta montaña. ¿Vale? Y ella está tan tranquila, llaman, le dice este hombre que está ahí, tú le dices, pues yo no quiero verte, yo, a mí tú te vas, que a mí no me, que yo, que aquí no, que tal, y el hombre te convenció. Sí. Nos vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que ella piensa, lo que sea, cuanto más rápido y que este hombre se vaya, que no se entere nadie, aquí no ha pasado nada. Ella sale, tan confía por la puerta, como salen las señoras mayores en los pueblos, que primero abren la puerta y se vuelven de espaldas para salir para echar la llave, que nunca ven lo que viene por detrás. Dile al público cuánta gente había en la calle esperándote. Bueno, yo no las conté, pero todo el mundo dándole... ¡Todo el pueblo esperando la cita! Dándole las felicitaciones a él. A él le decían enhorabuena. Sí. Y a ti, buen mozo has encontrado. Oh, sí. Pero ya y no se conocían. Pero ya te digo, yo le dije a él, digo, mira, está bien, pero hijo, por Dios, me va a salir estrosi en el cuello de mirarte. Sí, claro, si te sale eso es una enfermedad nueva, pero puede ser grave. Bueno, estaba tan angustiada que pensó en ya quitarte de en medio. No le digo ya a un hombre más nada, yo no llamo a nadie más porque no me da la gana. Se acabó el problema, que no quería pareja. Se le hizo un mundo, se atrancó. Pero te llama por la mañana este hombre con el que habías hablado, Francisco, que hablaste con él y te agradó. Ahí quedó la cosa, fue muy correcto, muy respetuoso. Te llama a la mañana siguiente. ¿Te gustó que te llamara? Sí, me gustó. Estuve hablando con él. Demostró interés, lo primero. Hombre, y me gustó su conversación y... Sus hijos viven en Barcelona, él está solo. Sí. Lo hace todo en casa, por lo visto. Ha pasado un mes. ¿Cuánto habláis al día? Pues él me llama, unas veces me llama y otras veces lo llamo yo. Unas veces me llama por la noche o por la tarde, y otras veces lo llamo a mediodía, según me parece, o tenga tiempo, en fin, lo llamo, echamos un ratito hablando, es muy correcto. Dices que crees que es el tuyo.
Sí. Porque los tres que te cargaste y el que te visitó no cuentan. Esos señores ya han pasado a la historia. Ya no. Este es un señor con el que tú has hablado porque su nombre te pareció que, en fin, por las cualidades que reunía, que podías llamarlo, le has llamado, ha insistido, habéis llegado a las tres llamadas diarias, lleváis ya más tiempo que con ninguno y por eso te has decidido a venir aquí. Ella dice, me va a agarrar de la mano y nos vamos a ir al fin del mundo. Pero me ha gustado porque es al fin del mundo y también un poco al mercadillo. Sí, porque el otro día lo llamé y lo llamé a su casa y no contestaba el teléfono fijo. Y entonces, como él tiene el móvil y también viene el móvil en la lista, digo, pues yo lo voy a llamar al móvil. Lo llamé al móvil y entonces dice, ay, ¿qué pasa, Mercedes? Digo, pues mira, que te he llamado a tu casa y no me contesta. Dice, pues yo he salido a echar un rato al mercadillo. ¿Te gustan los mercadillos? A mí sí me gusta también. Escacena, ¿os gustan los mercadillos? Yo me lo juran y no me lo hubiera creído nunca que os gustara. ¿Hay algo mejor que darse un paseo por un mercadillo, no comprar nada y criticarlo todo? Y decir, esta mañana he ido al mercadillo y no había nada. Porque claro, ¿qué ocurre? Le dices eso con el comerciante ahí delante, no se atreve nadie, porque trae el tío una furgoneta hasta las trancas y dices tú que no ha traído nada. No, eso les gusta. Gusta, ¿verdad? Buscar entre la ropa. Esas cosas que llevan los mercadillos con tanta... Yo me lo paso estupendamente en ellos. Bueno, el caso es que dice esta mujer que se va a ir al mercadillo con Francisco, que le gustan los hombres con la cara limpia. ¿Yo la tengo limpia? No. Tú tienes ahí un churrete a lo harto de la entre nariz y labio que no me gusta. Eso hay que quitártelo. ¿Eso me lo quito? Claro, para que estés más guapo todavía de lo que eres. ¿Más todavía? Sí. Es muy difícil. El chocolate. No te rías tanto y tráelo para acá. Carmen está ahí. Que ella cree que no la he pillado y lo que sí sé es que tiene el chocolate. ¿Que no? ¿Me vas a dejar por mentiroso? A ver, por favor, ¿cuál es la chaqueta de Carmen? ¿Dónde está la ropa, el bolso de Carmen? Que se averigüe esto ahora. ¿Qué se ve ahí? Que se la vea ahí. No, mira tus colores en la tele. Escacena, ¿era el chocolate que traíais? Sí. Vale, no quiero hablar más. Ya lo dejo en manos de su abogado defensor. Bueno, a los hombres les gustan las mujeres sin bigote y sin barba. Y a la mujer que hoy nos ocupa también le gustan los hombres que no tengan nada en la cara, que no tengan, que estén afeitaditos, que estén limpios. Yo he visto al hombre. ¿Cómo? Que le he visto, le he conocido. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Pues me parece que hacéis una pareja estupenda. Es más, tú no lo vas a ver, el público de casa tampoco, pero le vamos a pedir a ese hombre, por favor, Antonio, que se asome allí para que Escacena lo escabechine. A ver qué opinión le merece al pueblo este hombre, si lo pueden ver, si creen, miren cómo va vestida ella, cómo es él. Ahí está ese hombre. No lo puede, ya, ha querido verlo, no lo ha visto. No, opinión del pueblo, en serio, ¿qué tal les parece para la señora? Miren a la señora bien. Si ustedes lo viesen paseando por la calle y eso, ¿bien? ¿Les da buena impresión? ¿No les insultaría ni no los arrastrarían de los pelos, no? Bueno, la opinión yo me ha gustado. Creo que podéis hacer buena pareja. Desde luego existe una cierta afinidad, aunque solo sea física, o sea que vamos allá. A ver si suerte, luego le vamos a conocer. Ahora te puedes relajar porque luego saldrá este hombre. Él tiene ahora un periodo de reflexión, si quiere salir o si quiere seguir viviendo, él que decida. Sillón naranja tiene la mujer que va a continuación. Buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas tardes. ¿Vienes de dónde? De Torroz, Málaga. De Torroz, Málaga. ¿Qué edad tienes? 50. 50 años. ¿Estado civil? Viuda hace 18 años. ¿Tienes dos hijos? Sí. ¿Está esta mujer realmente influenciada por qué puedan decir u opinar en su entorno? No lo sé, no sé si son las amistades, el pueblo, te preocupa.
Pues mira lo que le pasó a la señora anterior. Le preocupaba y en el pueblo no han parado de felicitarla. Y yo creo que Torrox no va a ser menos que Cantillana. Más tampoco, pero menos. ¿Vale? Su hijo, que yo creo que ha sido el estímulo definitivo, le pregunta: mi vida, mamá, ¿tu vida va a ser quedarte sola ahí sentada en el sofá viendo cómo pasan los días laborables, los fines de semana? ¿Vas a estar toda la vida así? Y esto a ella ya le ha tocado el corazón. Tienes dos hijos. ¿De qué edades? 22 y 14. ¿Viven contigo? Sí. Pero tú dices que les ves poco el pelo, que son muy independientes. Claro, él tiene su novia y va más independiente. Está en la casa conmigo, evidentemente, pero va. ¿Tú te sientes sola? Sí, y la niña igual. Los fines de semana se va con su padre y me quedo sola. ¿Has tenido una empresa que por circunstancias de la... Sí, una empresa actual, de limpieza, tuve. Has tenido que cerrar, con lo cual encima tienes muchas horas. Muchas. Para estar dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué haces durante el día? Dices que te pasas muchas horas que no sabes ya qué hacer. ¿Qué haces? Pues si salgo a comprar, y el día que salgo, que no salgo todos los días. Y algunas veces, una que otra, voy a tomar un cafelillo con una amiga, a su casa, que tampoco voy. Me meto en la casa y hago las cosas de la casa. ¿Tus amigas no tienen un amigo para procurar una cita a ciegas, por ejemplo? No. Mira qué risa le da, le gusta la idea, ¿eh? No. ¿No les gusta a ustedes lo de la cita a ciegas, que alguien te diga? Piénsenlo, señoras. Hay un hombre interesado en conocerte y le hemos dicho que venga a cenar a casa tal día, tal hora. ¿Te vienes? ¿Quién iría si estuviese soltera? ¿Irían ustedes a conocer a ese hombre? Hombre, yo sé que sí, por curiosear, no por nada más. Si curioseas y no te cuesta la cena, pues dice, venga, vamos a conocer. ¿Pero tú irías a una cita a ciegas? No sé si no. Si a ti tu amiga, que tú confías en ella, te dice, hay un hombre que quiero que conozcas, que lo invita a cenar, y a ti también. Ponte guapa, que tal día, tal hora, ¿irías? Me lo han dicho, pero no. ¿No has ido? No. No he ido. Es que es muy fácil venir aquí luego con el problema y tenéis que poner de vuestra parte. No, porque ya me habían dicho más o menos y no me... ¿Te no vas me a fiar de lo que te dicen? No me gustaba. Malamente. Otro método muy bonito. Hacer llegar a una persona una entrada de cine. Una. Y tener tú comprada de al lado. ¿Qué les parece? Vayan tomando nota, vayan apuntando. Claro. Dice, sí, 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 no van al cine. Ni muerta. Bueno. Que sus amigas tienen pareja, que viven estupendamente en pareja, pero las palabras de tu hijo te han hecho reaccionar. Porque tú no te atrevías a venir, ¿por qué? Esto me interesa, como siempre, para que otras personas que estén en tu situación vean tus argumentos, los escuchen y decidan por su cuenta. ¿Por qué tenías miedo a venir? Hombre, porque me daba un poco de vergüenza. ¿Qué te daba vergüenza? Pues me daba vergüenza, pues, por el qué dirán la gente. Porque por miedo también a que mis hijos no lo aceptaran, de que viniera aquí a buscar pareja cuando en la calle puedo encontrarlo. No sé, todo. Un poco el contar mi vida, muchas contar cosas. Contar tu vida, ¿tú qué crees que...? Yo te voy a ir preguntando, por ejemplo, ¿eres una asesina en serie? No. ¿Eres ladrona? No. ¿Eres traficante? ¿Estafadora? No. ¿Prostituta? No, tampoco. Ya, pero... Eres una persona con una vida privada como todo el mundo y que vas a contar lo que tú creas que debes contar, lo que no. Eso no, ¿vale? Entonces, que nada de lo que vas a... Pero, en fin, cada uno... Dice ella con buen criterio que no va a esperar a los 80 para buscar pareja, que está harta de sufrir, que necesita cariño, y dice que no le gusta lo que encuentra en la calle. ¿Qué es lo que has encontrado en la calle hasta ahora? Bueno, pues lo poco que he salido, pues te tropiezas con hombres que están casados y vienen dando la tabarra, o algunos que son mayores, o que no. No, que no tienen intenciones serias. No, 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 van a lo que van y ya está. ¿No hay buen género en cuanto a hombre en la calle, señoras? ¿Qué pasa, que en su pueblo no hay hombres o qué? Poco, poco.
Dice una señora que la cosa está muy mala. Está el mercado malo. Porque los hombres se quejan de que no hay mujeres, las mujeres de que no hay hombres. ¿Qué hacéis? ¿Y en Escalcena qué hacéis? ¿Bordáis todas? Ya. Bueno, nació en Málaga, segunda de seis hermanos. Tu padre trabajaba en una finca, le despidieron y fue a trabajar. Nos fuimos a vivir a Torró, que él es de allí, y allí se colocó en el ayuntamiento. Y ahí estuvo 20 años trabajando en el ayuntamiento. Un padre especialmente alegre y cariñoso. ¿Por qué? Sí. ¿Qué detalles me puedes contar? Pues mi padre era muy gracioso, era muy cariñoso, muy enamorado de mi madre. Cantarín. Le gustaba mucho cantar, sí. Y bueno, no nos ha faltado nada de nada con él, no hemos pasado falta. ¿Y si no le dabais un beso? Se mosqueaba. Y no le daba un duro al llegar el momento de la paga. Eso está muy bien. Sí. Se mosqueaba. Con 14 años te fuiste a trabajar. ¿Qué pasó con el colegio? Pues no, que dejé de estudiar porque lo que pasaba antes, éramos muchos en la casa, aunque él tenía su puesto de trabajo fijo, pero éramos seis hermanos, mi padre, mi madre, mi abuelo materno también vivía con nosotros. O sea, nueve en casa, se necesitaba echar una mano. ¿Y empezaste a trabajar de qué? Pues en una casa, cuidando niños. Luego he estado trabajando también. ¿Por qué dices que los hombres ya se confundían contigo? Porque yo siempre he sido una persona alegre, muy dicharachera, muy expresiva, ¿no? Muy distinto, sí, muy. Y entonces yo siempre me pegaba más a los amigos que a las amigas, los veía más sinceros que las mujeres. No. Los veía más sinceros. ¿Que las mujeres no son sinceras? Sí. Eran más farsas, ellos no, eran más de fiar. Eso es muy machista, los hombres somos iguales a las mujeres, ¿sí o no? ¿No? Madre mía, se nos va a echar encima medio país. ¿Entonces no somos iguales? ¿No hay unos más iguales que otros? Bueno, yo no digo nada para que no me crucifiquen luego. Primer desengaño. 17 años, ¿qué pasó? Pues nada, salí con un chico de Nerja y a los 4 o 5 meses, pues se cansó y me dijo que lo dejábamos. Yo le preguntaba por qué, no me daba explicaciones, nada, que no me gusta. Y se acabó. No me dio muchas explicaciones. Te fijas en otro, pero haces un poco como Mercedes, ¿no te quieres ilusionar? No me quiero ilusionar porque yo lo conocí en una discoteca, allí en su pueblo. Me lo presentó un amigo, pero yo iba con otra amiga más, iba con una pareja y otra amiga. Entonces era guapísimo y yo pensé, bueno, mi amiga vale más que yo, porque todo lo que arrimaban a mí era porque yo era más simpática o era más, pero en realidad mi amiga yo la veía que era más mona. Entonces, pues, pero él simpatizaba conmigo en la discoteca. Pero luego se vino a Torró. Y nada, yo no bajé de mi casa, yo los dejé, digo, bueno, ya están ellos en pareja, pues yo no, y me llamó que bajara yo, que era a mí, a la que me quería ver, y me quedé muerta, porque digo, o sea, no puede ser. No quería ver a la guapa, quería ver... me quería ver a mí, bueno, y yo era muy delgadilla, muy poquilla cosa, y digo, este, ¿cómo te va a fijar a mí? De fea nada, tampoco, o sea que no... Bueno, bueno, a lo mejor... ahí vamos. Pero, de verdad, hay que hacer un monumento, tantos monumentos que se hacen, nadie le ha hecho nunca un monumento, y no lo digo por ti... a la amiga menos agraciada. Hay una guapa en la pandilla al que van todos los señores como moscones, o el hombre guapo que tiene el amigo simpático que no tiene tanto éxito. No hay un monumento, ¿verdad? A ese, al subalterno, que debería ser, o al secundario, al actor secundario de este tipo de... Pero es así, ¿eh? En este caso, ella consiguió que se fijase... Es que mi marido era demasiado guapo. Ahí está mi sobrina que lo sabe. Era muy guapo. Muy, muy guapo. Bueno, muy atractivo, muy guapo. Pues este hombre tan atractivo no se fija en la guapa, que es lo que ella pensó en primera instancia, sino que se centra en ella. Va y te dice que quien le gusta eres tú. ¿Cómo se te quedó el cuerpo? Pues ya ve, no me lo podía creer. Bueno, viviste con mucha ilusión tu noviazgo, cuéntame. Sí. Porque él fue a hablar con tu padre. Sí, con 15 años, él tenía 15 años y yo 17. Pero me engañó. Me dijo que él tenía 18 años y como lo aparentaba...
Bueno, y que a ti te gustaba y dijiste, pues, me da igual la edad que tengo, más bueno, aparte, dentro. Yo le veía barrillo, de jovencito, entonces le vi el carnet de identidad y digo, tú no tienes 18 años, tienes 15. Y dice, bueno, ¿y qué más da? Bueno, ahí se quedó la cosa, habló con mi padre y con nada. Con 15 años. Con 15 años. Que yo estaba haciendo la O en la cartilla. Qué gente más rápida hay por el planeta. Bueno, entonces... Y... nada. Salía más en pandilla. Vosotros ibais con un grupo de gente, te quedabas a veces en su casa, a veces se quedaban en la tuya. Sí. Bueno. Simpático, educado, buen cuerpo. ¿Qué le gusta a una mujer un buen cuerpo, sí o no? Sí. No sé qué está pasando con los malos que no se llevan esta temporada. Guapo, estabas muy enamorada. Mucho. ¿Te haces ilusiones? ¿Y qué ocurre a los 8 meses? Pues que viene aquella noche, habla conmigo, me dice que quiere hablar conmigo y que lo vamos a dejar porque él piensa que es muy joven para tener novia y que nada, que no, que lo vamos a dejar. Pero bueno, que no te gusto, no, que lo vamos a dejar porque yo todavía soy muy joven, quiero vivir la vida. ¿Y tú estabas muy enamorada? Pues sí, la verdad que sí, es que era para enamorarse, entonces yo ya... ¿No te gustó ningún otro? Cuando tú viste que ese hombre te dejó, ¿no te dio por...? Ya nadie que veía me gustaba, ni su forma de ser, más que guapo era su forma de ser, lo educado, lo talentoso, lo sencillo, era guapo, pero era muy sencillo, y eso me encantó, era lo que más me gustaba de él, su educación. ¿Fuiste a otras discotecas, conociste? Sí, fui, yo no dejé de salir al principio. ¿Fuiste a la discoteca de Escacena? No, no llegué hasta ahí. ¿Qué dices, que no hay discoteca en Escacena? Unas dicen que sí, las jóvenes dicen que no. Y es que se ve que cuando estaban las mayores había discoteca y ahora no hay. Mira, mira. Total, aquello no fue cosa de un día ni de dos, señores. Que piensen que esta señora se desengañó y estuviste con esa edad. ¿Cuánto tiempo sin que te gustara ni tener pretendiente, ni novio, ni amigo, ni nada? ¿Cuántos años? 5 años. 5 años en lo mejor de tu vida. Pensando en él, mamá. 5 años después de la ruptura sale ella de trabajar y le dicen las amigas, vámonos por la calle de las tiendas de Nerja. Y tú dices, venga, vámonos. ¿Qué pasa en esa calle? ¿A quién te encuentras? Pues me encontré a mi suegra, a su madre, sentada en la puerta. No era tu suegra. No era mi suegra, a su madre sentada en la puerta. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Nos saludamos porque ya nos conocíamos, le pregunté por él, que cómo estaba, y me dice, ah, pues mira, por allí viene. ¿Tú cuando viste que venía, qué pensaste? ¿Qué? Yo pensé, digo, madre mía, ¿cómo está? De 15 años a 20 que tenía ya, pues... ¿Y estaba peor o mejor? Oh, estaba como un 3. Estaba en su punto. Estaba muy bien, esa es un poco la de, en su hombre, punto. Es que era ni la hecho, edad... ni poco hecho. La edad propia. Pues nada. Mi amiga se percataron de la movida, me dice, vamos a tomar un café, pasado, invito a tomar un café, a ellas también. Y ella, no, nosotros quedar ustedes si queréis, me hicieron un poco la... Y entramos la a su 32, casa. La 32, que se llama. Claro, entramos a su casa y me cogió por allí, por detrás de la puerta, me abrazó y me dio un beso. ¡Mira qué risa le ha dado! ¿Todavía te acuerdas? Que ya me perdí, nunca se me olvidará ese beso. Claro. Ya me perdí. No tenía y yo decía, bueno, y le dije, ¿y esto a qué viene? Si nos habíamos visto 2 veces en los 5 años, le insistía, que sí, y me decía que no, que como amiga, pero que él no, y que no tenía novia, pero que no quería estar conmigo. Pero por lo visto le gustaba desde siempre, ya después explicaré. Dice que tiene que hablar con ella y se va contigo al pueblo. Se viene aquella noche conmigo, que era viernes, salimos aquella noche, el sábado quedamos otra vez y me dijo, voy a volver a hablar con tu padre. Entonces habló con mi padre, luego nos bajamos para ir a dar una vuelta y me dijo, me voy a la mili, a Almería, de aquí a 2 semanas, espérame, que ahora esto ya va en serio. ¿Y tú lo esperaste? Lo esperé. Venía a ver a esta mujer cuando le daban permiso, se escribieron muchas cartas, todas estupendas. A los 2 años de estar saliendo, este hombre que volvió de la mili y que entre su madre y tú montasteis... Sí, le ayudamos a montar una peluquería. Vamos, le arreglamos lo que es los papeles del crédito, del banco y esto, y
Era un buen profesional. Era un buen profesional, todo Nerja lo conocía. Era muy bueno. Le fue muy bien. Le fue muy bien la peluquería, demasiado bien. Tanto es así que dices tú, el primer año fuiste muy feliz. Muy feliz. A los dos años dice que notas algo raro en este hombre, lo ves nervioso. Sí, lo notaba. Porque rarísimo. Te das cuenta qué es lo que ocurre con una habitación, con la peluquería, qué. Tenía una habitación dentro de la peluquería y entonces cuando no tenía cliente yo iba mucho por allí porque trabajaba yo allí también. Entonces pues me decía, si viene alguien que voy al baño. Y entraba adentro, tardaba un ratillo. Yo lo veía muy nervioso fuera, luego salía más aplacado, más tranquilo. Pero yo no me percataba de nada. Pero, que a la final descubrí que estaba en la droga. Entonces yo... ¿Alguien te dijo, estate atenta porque...? Sí, un amigo, un íntimo amigo de él me dijo que lo vigilara, que no era lo que yo pensaba, que él estaba... Me dio algunas pistas. Pero yo no me lo podía creer porque era un hombre tan correcto, tan educado, tan puntual para su trabajo, para todo. No lo veía con gente rara. ¿Te dijo que en la mili había estado...? Me dijo que él había estado antes, porque por eso me dejó a mí, porque empezó, cuando tenía esos 15 años, empezó con los porrillos, con eso, entonces me dijo, por eso me dijo, tú no te mereces estar conmigo. Pero yo, entonces yo, como no me dijo, no entendía nada, hasta ya después me lo explicó ya con el tiempo, que era que había empezado así. Se y al ir la peluquería bien empezó a gastar más dinero. Claro, claro. Dice esta mujer que quería mucho a este hombre, pero no sabía que este camino no era el propio de una pareja, a ti eso no te convenía. Claro. Tu padre estaba enfermo, muy grave. Mi padre estaba muy grave. ¿Y le amenazas o le dices que lo dejas? Sí, yo le dije que así no, que yo lo dejaba porque no iba a vivir con él. ¿No dijiste nada en casa? No. Ni a su madre ni a nadie le dije nada. ¿Aceptó él que le dejases? Parece ser que no, porque a las dos semanas de yo dejarlo, pues vino a mi casa, quería hablar conmigo, en mi casa había familia porque mi padre estaba muy enfermo, entonces salimos fuera a la cafetería y me dijo que necesitaba mi ayuda, que yo era la única que lo podía ayudar, que él quería dejar esto. Y que la única forma, yo le decía, bueno, ¿y cómo te voy a ayudar yo si tú estás en Nerja y yo estoy aquí en Torrón? Entonces él me dijo, dice, pues vamos a casarnos y así tú me controlas. Cásate conmigo y así estamos juntos y ya pues me vas controlando y así ves que te voy a demostrar que sí, que casándonos ya aquí se acaba todo. Fíjate que visto desde afuera, la gente podría pensar... Ella sabía dónde se metía y se metió. Bien empleado le está. ¿A qué esto lo hemos dicho alguna vez? Sí. ¿Y no ven razonable su discurso? Yo no quiero que el programa sea un simple programa de televisión que pasa. Me gustaría que alguna vez nos hiciera reflexionar y pudiéramos contemplar los motivos absolutamente nobles, que pueden ser nobles y pueden ser buenos, para decir a la persona que yo quiero tiene dificultades, ¿me quito de en medio y dejo que se hunda o me la juego a casarme con él y le ayudo? Pero a que no lo hemos visto nunca desde ese punto de vista, a que vemos golfeo, droga, ¿eh? Bueno, pues simplemente les mando esos deberes. Mañana puede preguntar, ¿eh? Esto entra fijo en el final. El caso es que dice que estaba muy sensible porque llevaba mucho tiempo sin verlo. De repente este hombre le ofrece vivir juntos, ella cree que le puede ayudar. Y dices algo que a mí me ha encantado porque es más fácil de explicar y que todo el mundo lo entienda. Ella pensó, este hombre es como un huevo por freír. Parece, es muy gráfico. Un huevo es un huevo, pero frito ya necesita un proceso que es en lo que ella creía que podía aportar a ese hombre. Este hombre tal vez se enderece si yo me caso con él. Tu padre estaba enfermo y esto influyó mucho. ¿Por qué? Hombre, influyó en el sentido de que mi padre lo quería mucho, mi padre tenía muy buen concepto de él, entonces... ¿Tú querías que te viera casada? Yo quería que me viera casada porque sabía que le quedaba muy poco tiempo. Y en principio mi padre yo sabía que se iba, pero él en ese momento era tan importante como mi padre, porque él necesitaba ayuda y yo lo quería. Y yo decía, si él se quita de esto, esta persona es la perfecta, es maravillosa, es que es lo único que tiene. Entonces, si se cura,
pues soy la más feliz del mundo. ¿Y os casáis en un mes, que todo el mundo pensó que...? Porque estaba embarazada. Porque esas bullas... dice que por el padre va a colar porque el padre está muy malo y que quiere que la vea de novia y entonces, claro, no fue así porque mi hijo vino a los 3 años de casar, fue un embarazo largo. Entonces, pues nos casamos. ¿Tu padre no pudo ni ir a la boda? Mi padre no pudo, se falleció quedó allí mi abuela, tiempo. Que era mayor que él, y mi tía se quedó allí con mi padre. El día de la boda tu novio llega tarde y a ti no te engañó nada, ¿tú sabías por qué? Sí, más o menos, yo ya me lo imaginaba. Yo le dije, ¿pero qué ha pasado? Nada, que estaba en la peluquería terminando de arreglarme, se me ha hecho un poco tarde. Pero claro, yo me imaginaba más o menos. No, llegó muy tarde, llegó... Que la novia siempre llega después y lo esperé yo en la puerta jugado. Pero nada, un poquito, pero bueno. Puse un poquillo nerviosa. El que ya es tu marido en ese momento no cumple lo que te prometió. No pudo solo. ¿Aquella misma noche que pasó, la noche de bodas? Pues la noche de boda pues fue horroroso, porque entre que yo tenía la pena de que mi padre no sabía si cuando volviera iba a estar vivo, y él me había prometido que a partir de esta noche ya se acababa todo, yo pensando que eso era un huevo que se echaba a freír, pues me pidió dinero para sus cosas y yo le dije que no. Y él pues no se mostró ni agresivo, ni me lo tienes que dar, no, porque no ha habido nunca, siempre nos hemos respetado los dos, siempre me ha respetado mucho, con mucho cariño, ha sido un hombre ejemplar. Y nada, pasamos esa noche, yo en el sofá llorando, en la cama, te puedes imaginar, la noche de boda. Y a otro día, pues nada, se fue y ya me dijo, esto así no puede ser. Así estuvimos 4 meses, y a los 4 meses de casado, pues decidimos que se iba a ir a un centro de recuperación y se fue a Francia. Vamos a explicar al público, en un pueblo que te conoce todo el mundo, porque encima tienes un oficio público, que todo el mundo va a investigar, va a indagar, va a comentar, va a llevar, va a traer, por qué has cerrado tu peluquería, que te va estupendamente, que tienes una alta consideración entre tu clientela, abundante, que te genera para vivir estupendamente de tu trabajo. Es un acto todavía más difícil de realizar, puesto que tienes que cerrar el negocio. Sí. Y no le admiten en ningún centro aquí en España. ¿Y se tiene que ir a dónde? A Francia. Pero se fue a Francia porque, según nos explicaron el director del centro y la gente que nos lo arreglaron los papeles, que aquí tenían a la gente que tenían antecedentes penales, porque tenían que pasar por revisiones, no sé. Y entonces, pues, los que no tenían antecedentes penales ni habían hecho nada, pues, lo mandaban fuera a otro centro de Italia, Francia, Alemania. Es que para que no se juntasen con... Claro, y entonces, pues, lo mandaron bastante lejos. Vamos a decir que esta señora está recién casada, es una cría, acaba de fallecer su padre. A los 3 meses de fallecer su padre, su marido, que no consigue dejar la dependencia, cierra el negocio y se va del país. Y no creen ustedes que se va para una semana ni 10 días. El primer mes no supiste si se había muerto, si se había escapado, si se había llegado. ¿Qué pasó ahí? Nada. Él se fue, me dieron la dirección del centro, pero resulta que las normas del centro era que no podía hablar con nadie hasta que tuvieran un tiempo. Entonces, claro, yo llamaba a este teléfono, me decían que ahí no estaba, llamaba a otro, yo llamé a Italia, yo llamé a todos los centros de Valencia, de todas partes, yo ya estaba desesperada porque ni me llamaba, ni yo podía llamarlo porque nadie sabía dónde estaba. Entonces, al mes de pasar eso, yo ya estaba que lloraba mucho, imagínate, y entonces me llamaron al teléfono de una vecina a cobro revertido, porque él también se extrañaba de que yo no lo llamara. Y entonces pues ya hablamos por teléfono y ya al final pues... Se explicó que tenía que tener un periodo de aislamiento, sí, en el que no puede depender. Sí. Se tiene que el hombre tiene que aceptar y dominar las normas del centro, tienen que atender exclusivamente a lo que se les dice desde el interior del centro y no estar pendiente de lo que les digan o de lo que les puedan sugerir desde fuera. Esto es... Claro, pero como nadie me avisó, no me dijo nada de eso, pues yo lo llevé hasta Valencia, pero de Valencia para allá se fue solo y yo me vine para Málaga. ¿Fuiste a verlo allí?
Sí, fui a verlo en enero, porque en Navidades no podía ir porque también podían afectarle. Entonces fui en enero, estuve allí 11 meses con él. Muy bien, muy feliz, ya totalmente cambiado. Y luego volví ahí otra vez, allí ya seguíamos hablando por teléfono toda la semana, un dinerato a la semana. Dice esta mujer, yo vi que iba cambiando y trabajaba en casas para poder pagar el centro y ahorraba para cuando él llegara. Y lloré mucho. Y tras 2 años de internamiento, su marido volvió a casa. A los 2 años, su marido volvió a casa. Y volvemos después de esta publicidad. La verdad es que hace una tarde maravillosa. Y es que yo últimamente cada día me siento mejor. Y claro, eso se nota porque estoy más alegre, con más energía. Ahora mismo me están dando ganas de divertirme, pasarlo bien, quedar con los amigos. Y es que he descubierto los mil y un beneficios para nuestra salud que tienen las aguas mineromedicinales de los balnearios, programa de termalismo social del Imserso. Porque fíjense, les ayudan con los problemas de cervicales, de lumbalgia, de circulación, porque ayudan a prevenir el reuma y problemas respiratorios y están indicadas para la prevención y tratamiento de muchas otras dolencias. Por su salud, por su bienestar, apúntese ya si es pensionista en el 901-1098-99 o visite termalismosocial.es. Reserve ahora, no se quede sin plaza. Programa de termalismo social del Imserso y Balnearios de España. 1000 y un beneficios para su salud. Gracias, público. He hablado con la señora en el intermedio, le he preguntado si hay algo a ella que le preocupaba venir porque le daba vergüenza hablar de su vida, si había algo que había contado de lo que tenía que avergonzarse. Me dice que no, que hasta ahora no. María Ángeles viene de Torrox, Málaga, 50 años, viuda hace 18, con 2 hijos, que está aquí porque incluso su hijo le ha dicho, mamá, tienes que reaccionar. Esta mujer, que recuerda con especial cariño a su padre, conoció a un muchacho que con el tiempo lo dejaron, sin apenas mediar explicación. Estuvo 5 años esta mujer sin conocer a nadie más y un buen día se reencontró con él, le dijo que iba en serio, que le esperase, que vendría de la mili, y lo hizo. No tuvo ojos para otro, lo esperó, pero a la vuelta lo notó un poco raro. Montaron un negocio de peluquería, con ayuda de su madre y de ella, él montó un negocio de peluquería que le fue estupendamente, pero tuvieron que abrir los ojos. Su marido consumía sustancias que no alteraban su conducta, que seguía siendo, según nos cuenta ella, un hombre guapo y estupendo, pero que le propone matrimonio a esta mujer para que le ayude, y ella cree que le puede ayudar, consciente, presionada en parte por eso, porque le quería y porque su padre estaba muy grave y quería que la viese casada antes de fallecer. Pues se casa, su padre fallece al mes, a los 4 meses este hombre, y de acuerdo con ella, busca un centro para que le ayude a rehabilitarse. Se va a Francia 1 mes sin saber nada de él y cuando ya consigue contactar con él le dice que está en tratamiento, efectivamente allí. 2 años le costó a este hombre acabar con ese tratamiento y cuando vuelve, que tú fuiste a verle, que tú viste cómo iba la evolución, habían pasado casi 1 año cuando fuiste a verle, esta mujer que trabajaba por las casas para pagarle el centro y ahorraba para cuando él llegara, pues volvió a casa y debemos contar cómo sucedió. La gente piensa que estas personas van a un centro de rehabilitación y luego cualquiera les tienta, las circunstancias de la vida les vuelven a llevar a eso y ya no se recuperan nunca más. ¿Qué pasó con tu marido? No, mi marido no. Mi marido vino totalmente recuperado, buscando trabajo antes de montar su segunda peluquería. Él trabajó en lo que pudo y después, pues, bien. ¿Te quedaste embarazada? A los 4 meses me quedé embarazada de mi niño, lo decidimos los dos, y felices totalmente, muy felices, muy felices. Muy felices, habías hecho una apuesta, parecía que no salía al principio, pero entre él y tú conseguisteis llegar a buen puerto vuestro matrimonio, un hijo, pero a los 5 años todo se truncó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se puso malo, cogió una bronconeumonía, y así estuvo unos añillos y luego se le complicó con un tumor cerebral. Estuvo 1 mes en el hospital y
Y al mes y los 5 días, por el mismo día de Nochebuena, se fue. ¿Qué edad tenía? 29 años. María Ángeles se queda viuda con 31 años y un hijo de 4. Dice ella, tanta lucha para perderlo luego al final, una vez que lo habían conseguido. ¿Habíais comprado incluso una casa? Sí, que él no llegó ni a verla, porque estaba en obra, y entonces él vino a la puerta y de la casa, como no estaban las escaleras todavía puestas. Digo, Antonio, no podemos entrar porque está la escalera sin poner todavía. Dice, bueno, no te preocupes, yo ya sé dónde vais a estar los dos. Digo, ay, no digas esto, la vas a ver tú también. Pero no, no la vio. A los 3 años de enviudar, Ángeles, vamos a cambiar un poco el tono para que no nos amarguemos recordando esta situación. Estabas buscando a alguien que te pintara la casa. Sí. Y una vecina que tenía un bar le dice, pues viene por aquí un hombre, un cliente que yo creo que es pintor y bueno. Y ¿este chico estaba casado o soltero? Soltero. ¿Era joven o mayor? Joven. Joven. ¿Cuánto más joven? 8 años. ¿8 años más joven? Sí. ¿Se le veía buena persona? Sí, es muy buena persona. ¿Y empezáis por una amistad? Sí. Vamos a ver si las señoras de Escacena aceptarían que pintar una casa de 70 metros el pintor echase, ¿cuánto tiempo, díselo? Entre 5 o 6 meses. Seis meses para pintar 70 metros de casa. Mientras voy y vengo, me olvido lo que tengo. Sale a unos 9 metros cuadrados por día. Pero claro, lo hacía con un cepillo de dientes, eso también es verdad. Artesanía pura. Hacía un dedal de pintura y hasta mañana. ¿Tú no empezaste a sospechar que ese hombre pintaba mucho en tu casa con lo poco que pintaba? Claro, por esto yo ya me cansé. Digo, ¿tú qué pintas aquí? ¿Y qué te dijo? Pues me dijo porque lo que quería era pintar conmigo. Ah, amigo. Y ya empezamos. Yo le dije que tenía un niño de 4 años. Y que bueno, que como amigo, pues no lo veía mala persona, no lo es mala persona. Empezamos y nada, al final pues... ¿Te das cuenta que no te gusta lo suficiente cuando te... Cuando ya se vino a vivir conmigo. Y que estás embarazada. Y estaba embarazada. ¿Piensas que ya es que te repele y piensas a ver si es por el embarazo? Sí, sí, yo es que yo decía, uy, huele la camisa, este desodorante, qué mal huele. Ya cuando él se acercaba que... Lo aborrecí por completo. Entonces se lo dije a mi vecina, la que me lo presentó, digo, ay, mira lo que me pasa, y fíjate tú, dices, ¿qué va? Eso es del embarazo, a muchas le pasa. ¿Os pasa eso cuando os embarazáis? Sí. ¿Aborrecéis el... Hasta el marido aborrece. Sí, sí, es verdad que pasa. Hasta el marido le coge antipatía. Mira, una señora ahí ha dicho, yo al mío lo aborrezco, yo llevo embarazada toda la vida, ha dicho. Se llama embarazo crónico. Y fíjense lo que ella dice. Fíjate si ya me provocaba él repelús y tal, que en la cama, si me tocaba... Con la punta de los pies ya me... Pero eso no hace falta estar embarazada, que no. ¿A qué da rabia cuando te toca con los pies? Hombre, a mí me da más rabia porque yo duermo solo y el día que me toque con los pies me muero, porque eso es que ha entrado alguien ahí a la cama. ¿Tú te imaginas yo solo durmiendo que yo noto que me tocan con los pies? Cuando le he dicho, Antonio, estate quieto, y él nada. Uy, que te toco yo, ¿eh? Bueno, pues aquello no funcionaba, pero siguió con él por sus hijos, por la gente. Así, como ella se dio cuenta que no le gustaba, que estaba incómoda, que tal y que cual, no estuvo apenas tiempo con él. Dile cuánto estuviste. 14 años. ¡14 años! Que ya el hombre no tenía ni pies cuando se fue. Se la habían gastado ya de rozar por debajo. Bueno. Madre mía. Qué barbaridad. Total.
luego conoció, se acabó esa pareja, conoció a otra persona, pero no estaba seguro de sus sentimientos hacia ella y ahí quedó todo. Lleva muchos años sin ser feliz, se considera una mujer, desde luego, válida y trabajadora, buena madre, transparente, que se merece a alguien bueno. Y vienes con bastante miedo a equivocarte, ¿sí o no? Mucho. ¿Por qué crees que puede ser tan grave si ahora tienes en tu mano el que no hay hijos por medio, ni necesariamente presión social, no estás casada? Tú vas a tratar a un hombre, si te agrada y te trata bien, adelante, y si no, a menos que te enamores mucho y luego él se vaya, pero no hay los riesgos añadidos de otras relaciones. No, pero tengo miedo porque, claro, con este último también pensaba que podía hacer y luego pues no ha sido. Entonces no quiero ya estar dando tantos saltos, quiero ya estar... Bueno, eres muy joven, ¿eh? Puedes dar todavía unos cuantos saltos todavía. No quiero dar tanto de estos, no quiero ya estar sentada y tener una persona que me valore, que yo lo quiera, sobre todo que yo lo quiera y que él me quiera. Tiene que saber que tienes dos hijos a tu cargo. Por supuestísimo. ¿Y si él tiene personas a su cargo? No me importa. ¿Y si es de Escacena? Tampoco me importa. No, no he terminado. ¿Y si es de Escacena y es un hombre de alguna de las que está aquí? No. ¿Qué pasa? ¿No puede llamar un hombre desesperado? Auxilio, socorro, que estoy con una de Escacena, auxilio. Eso puede ser, ¿eh? No salgáis tanto de casa, que soy muy de salir. Hasta 55. ¿No habéis oído nunca un teléfono de quién? Allí todavía andan con señales de humo. Hasta 55 años, trabajador, sin vicios y, a ser posible, cariñoso. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Nombre, por favor. Francisco. Pues Francisco, bienvenido. Te dejo hablando con María Ángeles. Adelante. Hola, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, muy bien. Estoy nervioso como tú, pero vaya. Yo estoy muy nerviosa ahora. No, vaya. No, estás tranquila. Pues yo muy ¿qué nervioso. ¿Edad tienes? Tengo 55 años. ¿De dónde eres? Soy de Ardales, un pueblo de Málaga. Vale. ¿Y eres viudo o soltero? Soy soltero. Soltero. ¿Tiene hijos? No tengo hijos, no, sin hijos. Has dudado, ¿eh? He dudado porque no, porque estoy nervioso. ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas? Ahora mismo tengo una invalidez y soy pensionista. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tiene dos hijos esta mujer? ¿Te preocupa? Ya lo he escuchado. Estoy escuchando la entrevista. ¿Pero te preocupa? No me preocupa. ¿Y por qué ha llamado? ¿Qué te ha gustado de mí? Es que eres muy guapa, muy simpática y tiene casi todas las cualidades que tengo yo. Uh-huh. Yo me gusta mucho el campo, me gusta la playa, me gusta de todo. ¿Vicios? Ella dice fumar no, beber no. No, fumar no, ni fumo ni bebo. Vale, pues no sé qué más. Pues yo creo que lo básico está solventado, ya... Será cuestión de que habléis vosotros tranquilamente por teléfono. Vale. Francisco, gracias por llamar, hombre. Muchas suerte. Gracias. Un saludo. ¿Por dónde estar, vale? A veces una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que si a ustedes les mostramos una foto del caballero con el que vamos a hablar a continuación, en determinadas circunstancias, la tiene hecha y nos la ha traído y la podemos mostrar, van a saber ustedes cuál ha sido la vida de este hombre. El capote, su padre y su madre. Esa ha sido la vida de este hombre. Ahí lo tienen ustedes. Se ha pasado la vida en su juventud detrás de los toros y luego cuidando de sus padres. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿De dónde vienes? Vengo de San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara, ¿qué edad tienes? 65. 65. ¿Estado civil? Soltero. Soltero, pero
ha venido a conocer una persona. ¿De qué estabais pensando ya? Ya está la gente preocupada. No entero, no entero. Que no vamos a evolucionar nunca. Sin hijos. Sin hijos. Dice, estoy preparado para dejar de ser soltero. Sí. ¿Seguro? Seguro. Que te quedan 25 años muy buenos, Manolo. No sé qué era yo. Aún puedes aguantar un poco bien, Manolo. Ya que me aguanta un poquito, me aguanta un poquito más, Juan. Bueno, tiene empeño este hombre, que sepan ustedes, que en Salamanca, una tarde que estaba en un tentadero manejando un ganado, una vaca le metió el pie en la boca rompiéndole todos los dientes. Y ahora mismo le van a entregar en breve, está ya haciéndose su dentadura, que ha costado un proceso propio de extraer piezas que no sirven, en fin, que lo sepa esa señora, que él sí quiere estar lo más presentable posible. Los toros y sus padres, esta ha sido tu vida. Ya que ha dicho eso, quiero que perdonen que me ríe tanto, porque se me ve muy feo riéndome. No pasa nada, ¿sabes? Hombre, si lo que no puedes hacer es, si no los tienes, entonces, y puede ser por enfermedad, puede ser por accidente, puede ser porque las costumbres de higiene dental y el seguimiento por parte de cierta parte de la población en su momento no fue la adecuada. De eso no tienes culpa tú, eso ha sido así. Igual que puedes presentar cornadas, pues has tenido la mala suerte de que como si hubieses tenido un accidente de tráfico, hubieses tenido cualquier circunstancia que es ajena a tu voluntad. Tus padres han muerto. Sí. ¿Tu madre hace? 2 años va a hacer ahora. ¿Y tu padre? Mi padre, 6 o 7 meses. ¿Os habéis repartido los cuidados entre...? Mi hermano y yo y una muchacha que teníamos... ¿Pero el que dormía con ellos? No dormía. Venía solamente... ¿Eras tú? Sí. ¿El que tenía que estar pendiente de ellos? El que tenía que dormir con mis padres, que vivía con mi padre, era yo. Dijo este hombre, no voy a encontrar pareja hasta que no fallezcan mis padres, ¿por qué? Entre otras cosas porque no quería encargar a una mujer esa responsabilidad. Porque es una cosa que no me... Pensando yo en que no quería a una mujer cargarle esa molestia. ¿Tú pensaste que no era una cosa que como hijo te... Que era una cosa... Personal. Personal. No. Bueno. ¿No te gusta estar solo? No. Es más, te sienta mal. ¿Qué te pasa por las noches? Muchas noches, cuando me voy a acostar ya me siento un poco como angustiado. Porque no... ¿Te dan nervios? ¿Te dan ansiedad? Sí. Me pongo nervioso y me entro más ansia. Pero vamos, luego ya yo me repongo solo. Sí, pero no quieres seguir así si puedes evitarlo. ¿Hay alguna mujer que conozcas que le hayas dicho algo, Manolo? Tengo varias amigas, pero no me he atrevido a decirle ninguna nada. ¿No te atreves? Conozco a varias, que están, unas que están nada de solteras, otras que están viudas, pero no me he atrevido, no me atrevo. Y yo he visto que en el programa es mejor venir a... tengo más posibilidades. Bueno. Por eso he llamado para venir aquí. No, y hacer muy bien, y estamos encantados de que estés aquí. ¿Tienes amigos? ¿Tienes un perrito que te hace compañía? Sí, tengo un perrito muy bonito. Pero dices que evidentemente esta no es la vida que tú quieres. No. ¿Y durante tu juventud no tuviste tiempo para mujeres? ¿Por qué? Porque todos los pensamientos míos era de... Tuve la ilusión de ser torero. Tu ilusión era ser torero. Ser torero. ¿Y cuando alguien quiere ser torero no puede tener novia? En el argot taurino está la cosa muy difícil de mujer y hasta que no triunfa. Pero yo ni he triunfado ni me he casado. Ninguna de las cosas. Bueno, pero sí tuviste alguna amiga, sin novia formal. Sí, tuve varias pretendientes, novias, medias novias. ¿Quiere recuperar el tiempo perdido? En el sentido de que es un hombre que se siente bien, que se siente joven, que está activo. Exacto. Le hubiese gustado tener hijos, pero comprende que ya no va a ser así a lo mejor, pero le gustaría una compañera para envejecer con ella, a su lado. Que quede bien claro que el tema de su aspecto va a mejorar en breve porque está en ello, porque está en el tema de arreglarse la boca. Exacto. Este hombre que nació en Jerez, mayor de 3 hermanos, nacido en el campo, y dices, ¿a qué se dedicaba tu padre? Mi padre
como se crió y nació en el campo, pues igual que yo, pues se dedicaba a guardar ganado y eso, y entre ellos cochino, guardaba... ¿Tu padre era porquero? Era porquero. ¿Y tu madre? Mi madre era además de casa, pero hacía todo lo que podía, cuidando el godón, muchos trabajos que hacía, que se hacían temporales. Se tuvieron que ir, pero cuando acabó la guerra volvieron a Jerez. Cuenta que fue a la escuela poco tiempo. Yo fui a la escuela 2 años. Fui con 5 años y con 7 me sacaron de la escuela. ¿Te sacaron para qué? Para trabajar. ¿En qué te pusieron con 7 años a trabajar? Lo primero que hice fue guardar pavo. Una piara de pavo, fui a un cortijo con 7 años. Bueno, y ganaba una peseta arriba y la comida. Y cada 15 días iba a mi casa a cambiarme. Un pavo, vamos a decírselo al público, un pavo es un animal muy tonto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes han ido a algún circo alguna vez? Sí. ¿Han visto algún número con pavos? No. Porque no hay Dios que le enseñe a un pavo nada. Los pavos van por libre. Los pavos no hacen nada más que las 4 cosas para salir del corral y volver. ¿Mentira o verdad? Sí. ¿Por qué les cuento esto? Les pongo un antecedente. Un pavo dice que se va y se va. Y no atiende ni a su pava madre. Y a ti uno se te escapó. Es que la piara era muy grande. ¿Cuántos pavos podías llevar tú así cuando ibas paveando? Aproximadamente 100. ¿100 pavos? Entre pavo y pava. 100 pavos, madre mía. Aquí no caben 100 pavos. A su acareo, a su libre. ¿Ustedes saben lo que es llevar 100 pavos por un campo? Y de los 100, uno se metió en la carretera. El mejor. El mejor, qué hijo de... Podía haber sido el pavico chico, pues no. El bueno, el de los mulos gordos. El de Pascua. ¿Qué pasó? Pesaba ya con 8 o 10 kilos pesado más. ¿Un pavo de 8 o 10 kilos? Yo no podía con él. Me pensaba que se me escapó de la piara y había una carretera. En ese momento pasó un camión y me lo mató. De ahí la palabra pavimento. Se hacía antiguamente los romanos a base de pavos. Bueno, pero a lo que vamos. Casca el pavo, un crío de 7 años. ¿Qué hace el dueño de los pavos? El dueño de los pavos, todas las tardes cuando yo iba con los pavos, me los contaba. Con Ferrari me lo iba contando. Correcto, pero además... Y en ese momento, cuando él contó los pavos y yo que faltaba uno, me dice, ¡falta uno! Y me pegó una hostia y me despachó. Te pegó y te echó del trabajo. Vas a tu casa, se lo dices a tu padre. ¿Qué hizo tu padre? Me volvió a llevar otra vez al cortijo donde me leía. Lo llevó dándole otra paliza hasta el cortijo. Porque por un pavo, les digo, para que se hagan una idea, hoy día un pavo joven vale 6,5 euros. Pues por eso se le podía pegar a un chiquillo a la ida y a la vuelta. Ya mi padre habló con ese hombre y ya me armió otra vez. Ya me quedé otra vez allí. Se quedó otra vez a trabajar llevando otra vez los pavos. Ya no te acercaste más a la carretera, ¿no? Procuraba tener más cuidado. Claro. ¿Ese casero a ti no te gustaba? Nada. Era violento. Uf. Malo. Le pegaba un burro con una vara y eso te tenía a ti amargado. Pero amargado. Y tú tenías un deseo interno. ¿Tú querías que ese hombre se subiera en el burro? Y se cayera y se matara. Él dice, ojalá se caiga ese hombre del burro y se mate. ¿Qué pasó? Pasó que la maldición se vio. ¿Se cayó del burro? Y se mató. Pero no estando yo allí. ¿Hay alguien de Escacena a la que le quiera decir algo? Hoy la tarde viene muy mala. Si te llama Mercedes, casca. Si te dice este algo, casca. Andaros con cuidado. ¿Le puedo pasar el teléfono a Mercedes o hacer una maldición teledirigida y os vais a enterar? Pero eso pasó ya, que yo no estaba allí. Ya, bueno, ya, pero bueno. Trabajando en un cortijo conoció al torero, a Juan Belmonte. Ay, señor. Con el que hablabas de vez en cuando y al fallecer se dio cuenta que era un hombre importante. Te escapas con 11 años harto de golpes de tu casa. Sí. ¿A dónde te vas cuando un hombre se escapa con 11 años? ¿Qué llevabas para escaparte? ¿Llevabas dinero? ¿Llevabas...? No, nada, porque yo lo tenía pensado. Me escapé de mi casa a una casa de una tía mía. ¿Y tu madre?
Me fui porque yo estaba harto de que me pegara. Y mi madre, por la noche cuando me echó de menos y me preguntó a mi padre, y le dijo a mi padre que no sabía dónde estaba yo, que sabía que yo había ido. Entonces mi madre se pensaba que yo me había suicidado. Porque como ella ya conocía el asunto. Pensaba que tú te habías tirado un pozo o algo por las palizas que te daba tu padre. Exacto. Y se tiró tu madre toda la noche con un candil. Una linterna. Una linterna. Buscándome en los pozos, en los ríos. Y ya cuando ella se dio cuenta, se acordó de su hermana, dice, pues yo voy a casa de mi hermana que es capaz que esté allí. Y efectivamente, se presentó ella allí y ahí estaba yo. Volviste a tu casa, el padre, yo no quiero juzgar a tu padre, pero sí que hay que decir que si a los 11 te has ido porque te pegan, si, volvió y le estuvo pegando 2 años más todavía, hasta que ya con 13... Es que mi padre era una persona muy antigua, de ser violenta, que no es que era malo, no es que era así, ya está. Yo no era malo, digo que... No lo entiendo. ¿No era malo? Que en aquellos tiempos era así. Sí, sí. Bueno, pero en aquellos tiempos también hacían la gente cosas malas. Sí. Pegarle a un niño de 11 años alguna vez está muy mal, pero por sistema es hoy en día es delito. Pero bueno. Este hombre se escapa con 13 años, te vas con un tío a Jerez y dice este hombre que llega esa peste africana que hizo que se sacrificaran millones de cerdos. ¿Y tú crees que eso es mentira? En toda España. No, es mentira que los mataron, si es verdad. Me refiero a... Pero tú dices que la peste africana alcanzase esa proporción, ¿tú crees que eso era un negocio extraño? Exactamente. ¿Para qué? ¿Para que vinieran otras razas de querían fuera? Desaparecer el cochino ibérico para traer el cochino blanco, que era de América. En gran medida lo consiguieron. Sí. Bueno, no lo consiguieron porque hubo truco también. No lo consiguieron porque cuando se les pedía la piara entera algunos... ganaderos guardaban... La escondían. Escondían parte de ella. Bueno, este hombre queda en paro, su padre, y de pequeño, como él ha dicho, su vocación ser torero. ¿Y qué pensaste? ¿Dónde creías que estaba tu salida en la vida? Yo siempre pensé que quería ser algo o alguien, antes de estar allí como estaba, ¿no? Entonces, toda mi ilusión ha sido ser torero, porque también yo conozco el tema ese de chiquitito, porque allí hay muchas ganaderías. He visto cosas, tienta, tentadero, he visto, conocido torero. Y yo tenía esa cosa metida. Él dijo, pues me voy. Y yo, cuando yo vi en la televisión que utilizaban unas corridas para noveles, yo dije, yo tengo que ir allí a visitar. ¿Dónde las televisaban? ¿Dónde eran las corridas? En Madrid, en Vista Alegre. En la plaza de toros de Vista Alegre. Y tú dijiste, me tengo que ir a Madrid. Sí. ¿Tú tenías dinero? 500 pesetas llevadas. Me llevé. ¿Tú tenías contactos? ¿Tú conocías a alguien en Madrid? No. ¿Tú habías salido de tu pueblo? No era la primera vez que salía. ¿Qué edad tenías? 13 años, a 14. ¿En qué viajabas? Pues yo iba andando haciendo esto todo. ¿Dónde dormías? Dormía donde me pillaba. Unas veces en coche abandonado, otras veces en los trenes, en los vagones de los trenes. Y así fue, iba para adelante hasta que llegué. Para que el público se sitúe, es que esto que él cuenta, que es del siglo pasado, parece de hace más, mucho más, porque era una costumbre también de los grandes viajeros antiguos, sobre todo los que viajaban solos, ir consiguiendo el dinero para comer y para vivir trabajando un tiempo en aquellos sitios por los que pasaban. De manera que él salió de Jerez y llegó a Sevilla, y él no comprendía Sevilla. Tú con 13 años te viste, a ti Sevilla... ¿Te sobrepasó? Pues sí, yo cuando llegué a Sevilla, había tan grande, una ciudad tan grande, mucha gente, muchas cosas, y eso, pues yo ya no sabía ni para tirar. A ti te asustó, y tomó una decisión, a partir de ahora solo iría por los pueblos pequeños, ¿vale? Yo tiré para adelante. Y llegaste a Écija, y en Écija, a trabajar... En Écija me instalé una temporadita. Porque allí conocí yo también varios toreros y varias personas del toro. Y ¿Conociste a Jaime Hostos? Sí, señor. Por ejemplo. Y allí te compraste tu primera capa y tu primera muleta. Así es. Siguió su periplo a Madrid y a los 6 meses, ahí lo tienen ustedes en imágenes de aquella época, con esa becerra. No, de aquella época no, esta es más reciente. ¿Eh? Es más reciente. Este hombre que llega a Madrid 6 meses más tarde, 6 meses tardó en llegar a Madrid, medio año.
Si Sevilla te pareció grande, Madrid... Uf, allí me perdí. ¿Y qué? Lo que pasa es que como yo sabía que iba a la plaza de Vista Alegre, pues preguntando y preguntando llegué a la plaza. Ahora quiero que se pongan en su lugar, como hacemos siempre. Necesitamos un poco de empatía para colocarnos en la piel de las personas que se sientan aquí. Este hombre va a Madrid, tarda 6 meses, tiene 13 años, pasa frío, pasa hambre, lleva la misma ropa, va solo, va desarrapado, consigue llegar a Madrid, perdido en la gran ciudad, a base de preguntar, llega a la Plaza de Toros. Su ilusión, ser maletilla, que le escojan y pueda darle 4 pases a ver si televisan esa corrilla, y cuando llega y pregunta dónde puede él apuntarse para aprender en la escuela de tauromaquia o para torear, dile a las personas como cuántos maletillas podía haber allí. Allí había más de 3.000. Más de 3.000, seguro. 3.000 personas había a las puertas de la Plaza de Toros que habían venido de toda España buscando una oportunidad. Buscando una oportunidad. Y había que apuntarse para cuando te tocara a ti, tenías que torear tú. Y yo no quería esperar eso. Tú no querías esperar. Tú no tenías paciencia. No. Y te vas a hablar con Domingo Dominguín, cuñado de Antonio Ordóñez. Sí, sin conocerlo, solo porque te habían dicho que vivía en un sitio... En la calle Ferraz, número 8, 8.º piso. Mira. ¿En Madrid? En Madrid. Me fui derecho allí a verlo, ¿eh? Buena calle. Muy buena. Llegaste allí, subiste, el hombre te atendió bien, tú ibas bien vestido, ibas hecho un... Yo iba bien limpio, lo que pasa que en ropa de unos pantalones vaqueros y una camisita y esto. Y con mi maco, que antes le llamaba al pañuelo con la muleta, era un maco. Un maco, efectivamente. Y entonces toqué, me monté en el ascensor al 8.º piso. Me bajé. ¿El hombre te recibió? Me recibió una criada. Y me dijo, ¿y es que usted? Es que usted vengo a ver a don Domingo Dominguín. Pues no lo puede recibir porque está comiendo ahora. Y él estaba odiando y me dijo, que pase, que pase. Y ya allí me invitó a comer y todo, me saludó y me dijo... Me preguntó cómo me llamaba y eso, y de dónde era, todo eso. Y me invitó a comer. Te dice que va a ser tu apoderado, se va a las Américas, te deja encargado, deja a alguien encargado de ti, y te coloca en una cervecería donde con el tiempo conociste a Manolo Caracol, que le decías, tú eres más bailarín que torero. Tienes más físico de bailarín que torero. Y tiene más cuerpo de bailao que de torero. Y me puse el apodo ese de bailao. Está el hombre en su cervecería, ya tiene una persona que le apodera, está metido en el ambiente taurino y entra por la puerta de la cervecería la Guardia Civil. ¿Y qué te dice? Porque traje un papel de mi madre y me dijo que me tenía que ir para mi casa, porque mi madre me estaba buscando. Y si no, pues me tenía que llevar amarrado. Me tuve que ir para mi casa. Estamos mostrándole, por ejemplo, el carnet del Sindicato del Espectáculo para que ustedes vean que este hombre lo que cuenta es... Miren, fíjense qué maravilla porque está clasificado... Fíjense qué bonito el nombre. Nombre artístico, Manolo Elvis. ¿Y saben ustedes por qué Elvis? Manolo, ¿por qué? Allí en aquella época de mi época había un sostenero que se llamaba Manolo. Claro, era la época también del cordobés, Manuel Benítez, Manuel Cano, el Pireo. Y hay muchos Manolo, pero bueno, Elvis. Como diciendo doble. Manuel Elvis, el doble. Y aspirante a matador de toros, ponía el carnet. Bueno, pues este hombre, ahí lo tienen ustedes, a matador de novillos. No, no, aspirante a matador de novillos, que es como decir a nada, porque es aspirante a matador de novillos, o sea, ya queda... De novillos. Se podía haber puesto becerros, ya lo mínimo. Pero bueno, este hombre toreó en distintos sitios. Sí. En Vista Alegre, pero no la televisaron. No la televisaron. Toreé la primera vez Vista Alegre. San Sebastián de los Reyes, Pozuelo, Chinchón. Uh-huh. Diste tu primer beso. En Madrid. En Madrid, a una mujer que dice, íbamos al cine y en las esquinas parábamos a besarnos. Por lo que tiene, eres joven y tienes una fuerza que doblas una esquina. En fin, la mili se carga tu carrera y esto no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la mili truncó tu carrera? ¿Por qué? Truncó porque estando ya en Madrid me llamaron, ya en Madrid me mandó una carta diciendo que me tiene que ir a tratarme. Estamos viendo una, mientras tú hablas, una imagen tuya agarrado a un misil. A un misil. Ahí está. Lo estaba domando en ese momento. Y eso es lo que me estaba en la mili. Entonces me tuve que ir para la mili y yo le dije a mi apoderado. Que te esperara. Que me esperara, que me tengo que ir a mí y me dice, ya tú no vas a hacer torero.
Digo, pero ¿por qué cuando venga de la mili, no? Dice, no, porque cuando tú vengas a mí yo ya tengo otro. Y no voy a ver. Esto es así de duro, dice él. Reconoce que es muy duro, pero es así. No puedo. Cuando vuelvas de la mili yo ya tendré a otro, a ti no te voy a representar, por tanto, olvídate. Al poco tiempo Manolo se lleva a sus padres con él. Alquilaron un bar, una tienda de comestibles, sus hermanos se vinieron, las cosas no fueron bien, lo dejaron. Dedicó su vida al trabajo, ha sido albañil, camarero, jardines, pintor, 4 años en un taller de coches de lujo, pues de Rolls, de Porsche, Jaguares, limusinas, los ha conducido, los ha lavado, les ha cambiado, los ha llevado al cliente y no se echó novia formal porque él cree que efectivamente fue su culpa porque pensó, más adelante, ya verás tú si ya, más adelante. Yo pensaba que no había prisa. Y te quedaste solo. Me quedé al final. Tienes 45 años, quieres ya de verdad buscar compañera y tu madre empeora. Ya empieza a ponerse mala ella. Sí. Demencia senil, silla de ruedas, 80 años, 11 años en esta situación, con tu padre también enfermo. Ya sabemos que la vida es así, pero es el mismo padre que lo echó de casa a base de palos. Y luego ha estado muchas noches cuidando de él. Y ocupándose de él, pero bueno, no quiso echarle la carga de sus padres a ninguna mujer. ¿Y ahora sí estás preparado, tú crees, para encontrar una señora? Yo creo que sí, por eso he venido, porque quiero una mujer que, una compañera, que me dé compañía, cariño y... ¿Dispuesto a casarte? Si yo, la cosa va bien... Si la cosa va bien, creo que sí. ¿Eres, cómo te apañas en la casa? ¿Eres un hombre que se maneja bien o no? Sí, yo estoy solo y yo me manejo bien. Y todo el que va lo único, hay algo que no. Hay que alguna cosa que no puede ver, no. La plancha. La plancha. Dice que él tiene comprobado que arruga más que alisa. ¿Sí o no? Sí, es verdad. ¿A quién le gusta la plancha? Que levante la mano. A la señora. ¿A usted le gusta la plancha? O sea, hay 3 señoras ahí o 4 más. No, no os gusta la plancha. De las tareas del hogar, ¿qué os gusta más? ¿Cocinar? ¿Limpiar? ¿Coser? De la casa no os gusta nada, me acabo de dar cuenta. De la casa, comer y ver la tele, ¿sí o no? Amigo. La verdad y que... luego sexo a discreción, esta cena es así. Se entretiene este hombre con el cante y las corridas de toros, se considera un hombre al que le gusta la cultura y el arte en general, que pasea a su perrito, que va a la peña taurina, que está con los amigos. Y le gustaría encontrar a una mujer que le gustasen los animales, porque tiene ese perrito y no se quiere desprender de él. Y si encima se aficiona a los toros, mejor. Mejor, mejor que mejor. ¿Más joven te gustaría de qué edad? Porque yo más joven que yo, que sé que esté activa, igual que yo. 55. Bueno, ahí para 60, si es 62 o 63, ha dicho que tampoco te importa. Bueno, si está bien también, ¿por qué no? Yo no. Que sea de cerca. Sí. Mejor, pero bueno, que no te importa de no dónde importa, sea. No, la verdad es que no. Que esté activa sexualmente. Voy a preguntar a las de Escacena. A ver. ¿Ya os estáis riendo y todavía no he preguntado? Y el amigo de Manolo, Diego, se ríe que no aguanta. Míralo ahí campeando el temporal. No, eso es increíble. Dice que la faena está saliendo de aliño, ¿verdad? Está graciosa. Está... Bueno, no voy a preguntar, Escacena, no voy a preguntar nada de... Pero dice sin cargas ni vicios que este hombre no sabe lo que es una borrachera y no quiere que esa señora le enseñe lo que es una borrachera. Ya tenemos novio. Ya está aquí. Ya la tenemos encima. Bueno. Buenas tardes, señora. Hola. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. María. María, buenas tardes, bienvenida. Gracias. María, te dejo hablando ya con Manolo. Muchas gracias. Manolo. Hola, María. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas, María? ¿Y de dónde eres? Yo me llamo María.
Soy de la provincia de Málaga. Ya te diré en privado del pueblo, ¿vale? Vale. ¿Qué edad tienes? Tengo 64 años. 6'4". Sí. ¿Cómo estás de salud y físicamente y eso? De salud estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Y tú por lo que se ve estás muy bien? Yo sí, estoy bastante bien. Lo único que me afea es la boca. Bueno, pero ese se pone. Sí, estoy en ello. Está en ello, está en ello. María, ¿eres viuda? ¿Cómo eres? Soy viuda, llevo 4 años. ¿Hijos? Hijos, tengo 4, todos casados. ¿Vives sola? Vivo sola, llevo 4 años, sí. ¿Él tiene un perrito? Sí, pues a mí me encanta, porque yo tenía uno y se murió. O sea, que a ti te gustan. A mí me gusta, sí. Ni bebe ni fuma. Muy simpático. María, este hombre ni bebe ni fuma. Ni yo, pues yo no he probado todavía la primera, ni el tabaco ni la bebida, no se lo cae eso. Bueno. Así es que me haga la pregunta que quiera. Pues lo fundamental yo creo que está ya... Ya veremos. Salvo que... Porque queda preguntarte si estás activa sexualmente. Estoy activa para todo. Bueno, ya veremos. No, es que eso me gusta, es que la gente está activa para trabajar, activa para pagar, activa... Y ahora para... Oye, para todo, también sexualmente, ¿sí o no? Sí, activa para todo, para ir a andar, que voy todos los días andando ahora, para hacer gracia, para todo. María, que estás activa. Es que verás, hoy las mujeres que han venido de Escacena están pasivas, pero menos sexualmente que ahí están activas, te lo digo ya de... La casa no le gusta, pero lo que es... Conocer gente y salir y eso, sí. Y no hay discoteca, que la había, pero la quitaron. Guapo, había mucho... Bueno, pues María, ahora en serio le damos el teléfono a Manuel. Vale. Y él te llama a ver si de verdad tú que estás sola y él que también lo está, que lleva toda una vida al cuidado de sus padres sin haber podido hacer lo que a él realmente le apetecía, a ver si sirve de algo que hayáis contactado esta tarde. ¿Te parece? De acuerdo. Un beso, gracias. María. Gracias por llamar, María. Gracias. Bueno, tenemos que retomar la cita que tenía Mercedes a sus 83 años y después de 12 años de estar sola. Mercedes está a punto de saber si Francisco tiene la cara despejada, si no tiene bigote, ni patillas, ni barba. Ha llamado a 3 personas y tiene 3 muescas en su culata. A los 3 se los ha cargado. Ha desafiado a esta mujer. Yo creo que se la juega todavía aún más si cabe en este hombre que tiene camino de 86 o 87 años. Y ella dice que, igual que hay otra gente, busca un fondo, un paisaje para su primera cita más rebuscado y más difícil de alcanzar, ella se conforma con ir del brazo de ese hombre, si le tiene cariño y si él la trata bien, a un mercadillo. ¿Nos vamos al mercadillo, Escacena? ¿Estás preparada para irte al mercadillo? Sí, hombre, ¿por qué no? Vente conmigo al mercadillo. Unas ofertas hay. Siéntate aquí que te voy a decir. Ponte ahí a la derecha. Aquí, a tu derecha, perdóname. Yo hago una advertencia. Mira dónde estás, en el mercadillo. Hago una advertencia a las personas que nos puedan visitar en el futuro y que se va a sentar en este banco. Si ustedes se agarran al banco para levantarse, es lo menos que se sirve en banco. Es de la marca Chicha Annabo. Está teniendo mucho éxito últimamente. ¿Vale? Compras un globo en los chinos y te dan 6 bancos como este. 7, si eres amigo del chino. Te lo daremos uno de propina. ¿Uno de propina? Bueno, ¿qué te parece el mercadillo? Oh, estupendo. Aquí sentado para cotillear. Aquí viendo de pasar personal. Mira, 5 pares de calcetines por las 3. ¿Qué os gusta un mercadillo? ¿El público está viendo el mercadillo o no? ¿Cómo que no? Me lío ahora mismo. Me voy para allá ahora mismo, ¿eh? Carmen, ponte un poquito más en medio, que aún ven un poco.
Carmen, todo lo que sea chocolate y estorbar, ¿qué? Carmen, aquí me conocen, te lo dije el otro día. Ahora, dice el público. ¿Qué les parece el mercadillo? ¿Les gusta? Claro. Voy a dejarte en el mercadillo. Sí. Tú vete mirando algo que tú creas que te puede interesar. Pero no me lo vayas a dejar, me vaya a dejar no, sola, que me voy a perder. No, no, tranquila. Ajá. Hay unos bolsos muy buenos de esos que yo no sé dónde los hacen, que la piel huele a 17 metros del kiosco. ¿Lo habéis visto, no? Y las mochilas esas que al apretar te quedas con la hebilla. Buenas, qué buenas son, esas son las buenas. Bueno, aguanta aquí un poco, que voy a ver si este hombre, como habéis quedado juntos, no sé si ha cascado. Voy a ver si... Ah, pues no lo sé. Voy a ver. Dios no quiera yo. Yo es que he visto a los buitres revoloteando, digo. Bueno, me levanto, no te levantes, yo me siento aquí contigo. Muy bien. ¿Cómo estás? Yo muy bien. El público cree que hacéis buena pareja y yo también lo creo. Yo creo que sí, porque, bueno, yo me agrada a ella en el sentido este, hablando con ella y ahora. Viniste en el año 2011 sí. Y sigues aún buscando, sigues pues sí. Aún peleando y vamos a describir tu situación. Porque es admirable. O sea, yo creo que la gente debería tener en cuenta que este hombre recibió 22 llamadas y te sorprendió un poco al principio porque primero venían 3 o 4 de tu edad y el resto... 4 nada más de 75. El resto eran 60, 70, 65, 62, muy 61, joven. Un 58 otra. En fin, eran jóvenes y claro, yo pues hablé con todas. Bueno, has hablado con todas. Lo que has hecho, vamos a decir lo que has hecho, que tiene un mérito enorme, porque quiero que sepan ustedes que en el intento de acabar con su soledad, Francisco se ha recorrido, yo te iba a decir media Andalucía, no, Andalucía entera. Ahí tenemos a la historia de este hombre. Primero, pasó 2 días en Córdoba, le atendieron estupendamente. Lo que pasa es que esta mujer fumaba mucho. Sí, fumaba mucho. Era y a ti eso te agobiaba. El humo me agobiaba. Porque te fuiste al Muñecas. Hubo 4 días. Bueno. Estuviste en un sitio que en los 4 días no saliste de una habitación y tú dijiste si esto iba a ser. No, en la misma finca. ¿En la finca? En la finca con ella, y estuvimos solos y todos los dos. Bueno, ¿y tú le preguntaste, algún día saldremos? No, la noche que llegó, pues lo que ocurre es yo, que si vamos a la cama, ¿dónde iba a ir? Y me dijo ella que no corriera tanto, que me tenía una habitación preparada y dormí la mía, yo la respeté, y me gustó, tranquila. Y yo dormí en la habitación y estuvimos los 4 días allí. Muy contento, hablando los dos, dialogando los dos, pero bueno, ella decía que no se movía de la finca. Por eso digo, yo, Francisco, no voy a compartir a tu casa. Yo no me voy a mover de aquí de la finca. Tú, yo te veo que tú tienes actividad y quieres ir de viaje. Digo, exactamente sí, todavía me encuentro bien para ir a esos viajes y disfrutar un poco de la vida. Pasámonos bien los dos. Pues yo no voy a salir de aquí. Se acabó. Siguiente fin de semana, Torremolinos. Torremolinos... Bueno, solo quería que fuerais amigos, no quería que vivierais solo. Juntos. Yo la visité y ella me devolvió la visita. De acuerdo, y luego una señora de Huelva, que no sé si lo vamos a poder ver en pantalla. Luego una señora de Écija. Sí, la dejé. Una noche en Sevilla, ahí estamos viendo todo lo que va haciendo este hombre. En Sevilla también. Una señora de Málaga. Una señora que se citó, era de Canarias, que venía a Nerja. Madre mía, el caso es que un hombre de Almodóvar del Río que vino a verme, que fue a ver a esta señora, le gustó, no quería desilusionarte, pero te dijo, mira... Fue antes que yo. Pues ya está. Y entonces me llamó ella y me dijo, Francisco, que no te caía más, pero mira, yo estaba llamando a otro señor y ha venido y me ha gustado. Muy bien. Ella fue clara. Pero tengo el teléfono de una amiga, te dijo. No, ¿verdad? Me dijo, dice, pues yo me he acordado de ti porque me caes bien. Y seguiremos siendo amigos. No creo que te caiga malamente ni te diga usted lo que te ha dicho que me quede con otro. Me dijo, no, encantado. Más lo que ya te le agradezco que me lo diga. Y entonces me dijo, dice, mira, me llamó a las otras noches siguientes. Dice, Francisco, he estado hablando con una amiga, pero no, ella no quiere, pero bueno, ¿tú te gustaría que le diera el número? Bueno... Y a la otra noche me mandó el número. Y llamé en aquel mismo momento. Y empastamos los dos. Y era una gran mujer. Estuvisteis 5 meses juntos. Sí. Estabais estupendamente. Eso. Pero... Vino...
Tenía un poquito de bronquitis, dice él. Sí, bueno, no le venía bien ese clima. Poca cosa, pero una mujer muy sensacional. Yo le dije que no podía ir a Canarias, porque yo tenía unas cosas con mis hijos y no podía ir en esos momentos, no podía ir. Digo, y voy a tardar, que tardar en ir. Si tú quieres venir, puedes ir. Dice, Francisco, es que yo, si voy, me encuentro sola, no he salido de aquí nunca. Digo, no te preocupes, que yo te espero en el aeropuerto, voy y te recojo con el coche. Estupendo. Y total, vino. Que por simplificar, con la lista ya agotada, Francisco dice que no se rinde y de repente ves a Mercedes. Y la vi y me empastó la mujer. Bueno, le vi que era la presencia de ella, vi que pero es una gran mujer y una mujer. ¿Te agradó? De la miseria, me agradó. Las cosas como son. Hombre, no sé si yo le agrado a ella o pues a mí me agradó en ese momento y luego hablando, pues entendemos. ¿Lo que habéis estado hablando por teléfono? Pues sí. He llamado yo más que ella. ¿Pero habéis congeniado? Sí. Un mes de conversaciones, dices, pero ¿ha habido alguna vez algún malentendido? Bueno, un malentendido no fue un malentendido, porque yo llamé tres noches seguía, bueno, yo me adelantaba, ¿me entiendes? Y dice, mañana te llamo yo. Claro, yo me llamo tres noches, a las 10 me llamo yo también otra vez. Y claro, medio dice, viene un hombre que me ha dicho que dice que se va a presentar aquí a conocerme. Yo, bueno, o sea, primero queda contigo que te va a llamar, te dice que va a venir un hombre a conocerla, pero que ella te llama y luego. Aquella noche estuve yo esperando y venga, espera. ¿Te llamó? No. Déjalo ahí, venimos enseguida. Aprovechando que estamos de tan buen humor, me gustaría contarles algo realmente importante, porque ¿verdad que cuando estamos bien por dentro le ponemos mejor cara a la vida? Vamos, que vemos las cosas de otra manera, y si no, que le pregunten a Antonio. Fíjense, miren qué barriga más feliz tiene, qué interpretación. Y claro, eso se denota. Y es que es muy importante comer cosas que, además de estar buenas, nos ayuden a cuidarnos por dentro, como Activia de Danone. Activia ayuda a cuidar nuestra salud digestiva cada día. Y es que cuando nuestra barriga está feliz, se nota. Y si todavía no lo han probado, les va a sorprender lo bueno y cremoso que está. Ya saben, si quieren ir por la vida con una sonrisa de las de verdad, de las que salen de dentro, ayuden un poquito a su salud digestiva con Activia de Danone. Barrigas felices, gente Activia. Y dejábamos a Mercedes ahí en el mercadillo esperando a que Francisco hiciera su aparición y por fin pudiésemos quitar esa mampara, pero será dentro de un momentito porque yo... ¡Ay, aquí se sienta Juan y medio que ha ido a comprar al mercadillo! ¿Es usted la última, señora? ¡Qué encerrona me tiene a preparar! Bueno, pues mientras que esperan su cita, como debe ser, a ese encuentro y Juan se carga la mampara, les recuerdo que esta noche tienen una nueva cita con Pido la Palabra. Hoy, como siempre, hablarán de temas de máxima actualidad. Hablarán sobre los derechos humanos también, el empleo, nuestra tierra, nuestra comunidad. Y hablarán también sobre la educación que reciben los jóvenes de hoy en día. Lo van a hacer con el juez de menores, Emilio Calatayud. Saben ustedes que es conocido por dictar sentencias ejemplares. Así que tienen una nueva cita con nuestro compañero Jesús Vigorra a las 10 de la noche en este canal con Pido la Palabra. Bueno, y ahora, Juan y medio, me vuelves a pedir la palabra, sacas a Francisco, ¿qué vas a hacer? Juan y medio no está, se ha perdido. Pero Juan y medio, ¿te refieres a mí? Sí, sí, a usted, le habla a usted. ¿Es a mí? Sí. Eso es de Taxi Driver, ¿no? ¿Es a mí? ¿Estás hablando, Lucas? Acompáñame, Tony Franciosa. La señora está en el mercadillo, pero es que hemos dejado a este hombre aquí, compuesto. Vamos a decir que nos hemos quedado que hubo un malentendido. Que no fue tal malentendido, sino que él esperó que ella la llamara, ella no llamó, dijo que luego se había quedado dormida, llamaste tú al día siguiente, se arregló la cosa, se ha hablado de convivencia, estás dispuesto a compartir. Sí. No queréis cerrar ninguna de las dos casas. No, exactamente, está un tiempo en su casa y un tiempo en la mía. Por ejemplo, un mes en su casa y un mes en la mía. Una cosa así, ya lo que acordemos nosotros. Bueno, pues ahora vamos a procurar que ella no te vea, que está absolutamente convencida de que le vamos a hacer una jugada. Y yo quiero demostrar, vente para acá, a ese banco, mira dónde la tenemos sentada. La tenemos sentadita en ese banco. Espérate que me ponga yo aquí, que ella no se asome y no intente hacer una pirula. Corre, si pasa, siéntate, corre. Ya me quito yo, para que el público que está con el pescuezo roto, a ver si lo vetó. Gracias. Ramo de flores para empezar, se dan la mano.
o lo apoyas en tus piernas el ramo para que no te moleste, o si quieres te lo recojo yo, como tú quieras. Bueno, Francisco, ya estás de la mano de Mercedes. El público, ¿cómo ve esa pareja? Mercedes está un poquito preocupada porque cree que le vamos a hacer una pirula. Cree que el hombre que viene seguro que tiene o barba o bigote. ¿Tiene barba, público? No. ¿Pero bigote? Sí. ¿No tiene bigote? Que no, que no. ¿Qué es lo que yo he dicho? ¿Qué es lo que tú has dicho? Que me vaya a hacer una encerrona. Que le van a hacer una encerrona, cree ella. Yo no te vamos a hacer ninguna encerrona. Bueno, este hombre ha dicho que busca a esta mujer un hombre para la compañía, que no tiene ningún interés en la cuestión sexual, dice la señora en principio, cosa que hasta cierto punto a esta edad es razonable. Aunque él dice, atención, que me gusta mucho esa fuerza de la naturaleza, yo no he tirado todavía la toalla. ¿Sí o no, Francisco? Pues sí. No la ha tirado, se le ha caído la toalla, ¿vale? Se le ha caído. ¿Los dos estáis mejor desde que habláis? ¿Tenéis pues sí, por lo menos una compañía, una ilusión? ¿Sí? ¿Público, retiramos ya esa mampara o no? ¡Sí! Te estoy vigilando, ¿eh? Esto que Antonio como para atrás, ¿no? Tiene como una... No, Antonio, se ha trancado lo que sea aquí. Antonio, lo mismo va para atrás que va para adelante, Antonio. Esto lo... A ver, Rafa, ven aquí, a ver si entre los tres podemos... Eva, ven un momento, por favor. Pablo, Carmen, por favor, Tina, Rocío, venid un momentito aquí, a ver si... A ver, necesita un ejército. Sí, Tina, echa una mano aquí, Carmen, aquí porque... Esto... Pues parece que no. Esto. Venga, un poquito, hombre, cada uno. Carmen, tráete a 8 o 10 hombres fuertes de... Oye, no me metas mano, tío. Rafa, la desesperación te lleva... Por favor, formalidad. Rafa, leche. Yo a la de Rafa no me pongo. Antonio. Bueno, pues venga, vosotros que estáis más fuertes. Yo no le doy la espalda a Rafa. A ver, ¿cuál? Venga, cuando yo diga Eustaquio, no, si os reís no podemos hacer nada. Venga, una, dos y tres, Eustaquio. Ahí está. Ay, cuidado, lo he dicho, el banco. ¿Cómo está? ¿Está muy guapo? ¿Está muy guapo? Se va a morir cualquier día. Muchas gracias. ¿Tiene bigote? Muchas gracias. ¿Tiene bigote? Bueno, ¿a ella tú la habías visto? Bueno, la había visto, pero ya ahora es cuando lo estoy viendo bien. ¿Y qué tal? Me agrada. ¿A ti él te agrada? Mucho. ¿Cómo ¿Está sí. presentable para llevarlo sí. al pueblo? Sí. ¿Pero para llevarlo y luego traértelo o dejarlo allí? Bueno, lo dejamos ahí en el mercadillo, que sea para bien. Gracias por haber venido. Recordamos al público en sus casas el número de teléfono que aparece en pantalla. Estamos tranquilos. Ahí lo tienen, 902-550191. Y mientras ellos charlan en ese mercadillo, en el que todo el mundo, como ven, se ha quedado quieto para verles a ellos, vamos a comenzar con la actualidad saludando a Laura Clavero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Y comenzamos recordándole las palabras de una vecina de Granada sobre la que pesaba una orden de desahucio y que acudió, si ustedes lo recuerdan, el viernes pasado a nuestro programa para pedir ayuda y no verse hoy en la calle. Oh, agradezco que por lo menos alguien me escuche y que no me tengan que echar, porque yo quiero pagar. Yo quiero pagar. El problema, y hay dinero, por Dios, que alguien presione a la gente que me debe y que, por Dios, yo no me tenga que ver el día 21 otra vez en la calle. Es lo único que pido. Que mi hijo, que no, que lo tengo un poco ausente porque el día del desahucio yo lo mandé rápidamente al colegio para que no viera lo que se iba a montar en mi casa, y que ahora el día 21 tengo que quitarlo rápidamente otra vez del medio para que no se vuelva a dar cuenta. Entonces ya no sé dónde me voy a ver el día 21 por la noche, no lo sé.
Es lo único que pido, que alguien descuelgue un teléfono y solucione o intente solucionar este problema. Lo único que pido. Estaba previsto su desahucio esta mañana, Laura, y se han vivido momentos de gran tensión. Pues sí, Juan, porque ella quería evitar ese desahucio, ese desalojo, no solo ella, también miembros de la plataforma Stop Desahucios. Esas son las imágenes que ven, se han vivido momentos realmente de tensión, una trifulca importante entre las personas que estaban allí que querían evitar el desalojo de Teresa y entre miembros o agentes de la Policía Nacional. Desde la noche de ayer ya había una veintena de personas en el interior de la casa de Teresa y a las 8 de esta mañana había más de un centenar de personas en la puerta. Se ha producido un enfrentamiento entre los miembros de la Policía Nacional y estas personas, ellos hablan de empujones, de un altercado con la policía, pero la realidad es que finalmente la policía se ha tenido que llevar detenido a un joven de 19 años, asegura la policía, porque este joven ha agredido a los agentes de la autoridad. Como ven, imágenes realmente impactantes, así que queremos hablar de todo esto con la protagonista de esta historia, con Teresa. Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Teresa, nosotros teníamos entendido, después de todo lo que ha sucedido esta mañana, que ahora nos contará exactamente qué ha pasado, que usted le habían dado un plazo de 24 horas para desalojar, pero ahora, información de última hora, aparecía que han aprovechado los de la Comisión Judicial a que se retirara esa ayuda, ese apoyo, sí, y luego le han cambiado las cerraduras de última hora. No sabemos qué ha pasado exactamente. Bueno, exactamente es que se marcharon todos y, bueno, yo empecé un poco a recoger porque todos los de 20 o 20 y tantos se quedaron dentro de la vivienda durante toda la noche. Pues por si, como tienen fama de venir de madrugada, pues dijeron, bueno, pues estamos aquí para estar a tu lado. Total que, bueno, surgió lo de esta mañana, que en realidad es todo lo que estáis diciendo, pero que, bueno, que esas agresiones no deberían de haber sucedido porque no era, a ver, ellos estaban en plan pacífico. Eso ha sido lo más terrible de esta situación. Luego pasó todo, vieron en el portal la resistencia que ellos tenían y entonces lo que hicieron las señoras del juzgado es marcharse. Claro, ante la duda de que no, en la anterior vez nos dieron una fecha, bueno, se ha aplazado 2 semanas, bien, pero esta vez no dijeron nada. Entonces, nadie, aunque todos se disolvieron y tal, pero estaban cerca de las cafeterías, cerca de Teresa, que si pasa algo vamos a estar aquí hasta la hora que haga falta. En cuanto tú nos llames, claro, yo empecé a recoger de todo lo que había, lo poco que se formó por aquí, y cuando me asomé vi a la policía y a la señora del juzgado. Pues claro, ya no había nadie. Entonces, como ya una compañera vuestra de otra cadena me dijo, mira, que me voy, pero que me llame. La llamé y, bueno, en 5 minutos se puso aquí, incluso subió arriba, la dejaron subir. Y, bueno, ya rápidamente los de la plataforma ya no pudieron subir, pero estaban abajo. Entonces, esta compañera sí grabó lo que ellos estaban hablando fuera, que estaban diciendo que la puerta la iban a echar abajo, que el cerrajero iba a venir, que, en fin, que entonces yo llamaron a la puerta y que ellos intentaron decir, venga, ábrame, que ya está, si es que esto es así, es inminente, ábrame. Y yo le dije, vale, yo abro, pero una condición, deme 2 días, solamente le pido 2 días para sacar lo que hay ahí dentro, lo que es los enseres de cocina, lo que hay en el congelador y demás de comida, y dos armarios que han quedado, en fin, cosas de mi hijo, nada más. Y empezaron a hablar entre ellos y tal, y conseguí al menos, no 2 días, pero en principio dijeron 2 días, abra la puerta, entonces vamos a hablar, venga, pues yo abro, pero por favor, deme una solución. Venga, sí, usted abra, total, abrí, y resulta de que me dijeron que, bueno, que esto era inminente, que había que cambiar la cerradura. Digo, pero vamos a ver, ustedes me han dicho que había una solución. Dice, no, vamos a cambiar la cerradura y vamos a darte una copia, bajo la promesa tuya de que mañana a 1:30 va a entregar la llave en el juzgado número 4. Yo dije, sí, sí, vamos, tenéis mi palabra, yo soy una persona de palabra y mañana llevo yo la llave, o sea que no tengo problema. En fin, que esa es la promesa. Tengo desde esta tarde, que ya estamos desarmando y desmontando, hasta mañana a 1:00 del mediodía, no hay más. No me han dado más plazo, vaya. Entonces las dos informaciones eran ciertas, Juan, ese cambio de cerradura, pero ella afortunadamente todavía está dentro. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. En estas circunstancias, ¿qué tiene previsto hacer? ¿Dónde va a ir usted? ¿Dónde van a ir usted, pues, y su hijo? Ana, una hermana mía ha sacado a su hijo, que está parado con la novia, la ha sacado de casa, la han mandado a casa de otros familiares, y bueno, han puesto una cama y tal para que dormamos en la misma habitación y en la misma cama, mi hijo y yo, porque es que no, es una casa pequeña y no,
no hay espacio como para más familias, pero bueno, aguantaremos así hasta que podamos. Dormirán, Teresa, dice, en esa casa pequeña, en la misma habitación, sí, su hijo y usted. Sí. Un hijo de 13 años, le recuerdo lo que tiene Teresa, que ella decía que estas situaciones, los niños, la viven de manera especialmente dura, dolorosa. Después de las imágenes de esta mañana, Teresa, no sé cómo está su hijo, no sé si él estaba allí presente, bueno, o cómo se encuentra. Bueno, he procurado hablar con mi hermana y he procurado que él no viera estas imágenes. Por Dios, Marisol, que no vea la tele, que no vea la... Y entonces hemos conseguido que no... Ahora él ha venido y algo ha escuchado desde otra habitación. Mamá, sí te he escuchado, mamá, sí te... Y yo digo, madre mía. En fin, mi hijo de el mayor, que está trabajando de camarero en Campillo, y de aprendiz y demás, pues viene hacia acá. Me ha dicho, mamá, aunque sea una hora, iré a verte y a ayudarte a lo que haga falta y luego me marcharé otra vez para Campillo de Málaga. Y así estamos esperándolo y, bueno, toda la ayuda que venga es poca. Y ya de vivienda, pues nada, ya digo, yo es que he intentado, de hecho fui a ver una en Armilla, hablé con el propietario, pero claro, al no haber un aval, no hay vivienda. No hay vivienda, nadie te da una vivienda... Y digo Armilla porque voy a tener mucho apoyo, van a revisar mi despido, en fin, creo que, bueno, que incluso ya tengo para ir a esto, a lo de, para que investiguen las negligencias que han hecho de esa cantidad que tiene el dueño, lo van a investigar y a ver por qué. Sí, porque Teresa, aprovechemos para recordar por qué usted no pagaba el alquiler. Pues porque es que a mí las nóminas no me las pagaban. Y al no pagarme, yo llamé a este señor y le dije, señor, mire usted, que usted tiene una cantidad mía, haga el favor de cobrarse de ahí. Yo no quiero el dinero, cóbrese. Y él dijo que no, ese dinero yo lo había perdido. Entonces, mi abogado y demás lo han visto, lo han leído, y no, es que no hay papel donde diga que yo esos 3.000 euros los he perdido. Entonces, a la espera ya de un resultado y hablar con él y bueno... Tiene una demanda de también vamos a ir a hemos ido al juzgado, ya hemos puesto las denuncias, en fin, todo, porque esto no es normal. Yo sé que pierdo el fondo de alquiler, sé que pierdo los meses, pero no, vamos, 3.000 euros hacerle una transferencia a ese señor, pues la verdad que no es nada más. Pues Teresa, sabremos en breve cómo evoluciona la cosa, nos haremos mañana cuando entregue usted la llave en el juzgado, me imagino que algo más le dirán. Pues sí, irán. Lamentamos que viva usted esa situación y su hijo, y en general cualquier persona que pase por ella, le agradecemos que nos haya atendido. Le mandamos un saludo cariñoso. Buenas tardes, Teresa. Les contamos ahora que en la localidad malagueña de Estepona una ONG advierte de que si el ayuntamiento sigue sin pagarles, se verán obligados a cerrar un comedor social que da muchas comidas a mucha gente necesitada. Cientos de miles de comidas. Pues sí, Juan, porque es que la cantidad que dice esta ONG que le debe el ayuntamiento de Estepona es ya demasiado alta, demasiado elevada, porque esas cocineras que ven ahí en imagen son cuatro cocineras que pertenecen a la ONG Emmaus, están trabajando en esa ONG y el ayuntamiento de Estepona hace 29 meses que no paga el sueldo de estas cocineras. Dicen desde la asociación que ellos no podían permitir que estas madres de familia, en algunos casos que solo tienen ese sueldo, se quedaran tantos meses sin cobrar, así que la ONG les ha pagado religiosamente el sueldo a las cocineras, pero la ONG ya no puede más, dice que está afrontando esta cantidad y estos gastos, que ellos están haciendo todo lo que pueden por las personas más necesitadas de Estepona, pero que estos 238 usuarios del comedor, que van a desayunar, a comer e incluso se llevan picnic para cenar, se van a quedar con ese comedor si no responde el ayuntamiento ya. Mi compañera Nuria Sánchez-Gey ha querido hablar con los miembros de esta asociación, con las cocineras, con los usuarios, ha estado allí mismo esta mañana y esto es lo que nos cuenta ahora. En esta asociación dan de comer cada día a más de 200 personas. El problema es que no saben hasta cuándo podrán hacerlo. Vamos a conocer su situación. Este comedor es de una institución benéfico social cristiana y se puso en el año 10, en abril del año 2010, se firmó un convenio con el ayuntamiento y desde octubre no han pagado nada. Se empezó con un tope de 100 personas, se están atendiendo 215 con tres comidas. Son varios los trabajadores que están aquí y sin embargo, ¿ellos están cobrando o no están cobrando? ¿Cuál es la situación? Ellos están cobrando correctamente,
¿Cómo? Dando sablazos por ahí a los amigos. Mira que tenemos este problema. Hay mucha gente buena en España, ¿no? Pero así no sé si podemos seguir. Esta olla se llena cada día gracias a la labor de estos trabajadores que ahora temen que peligre su puesto de trabajo. Exactamente, ¿por qué tenéis miedo? Pues mira, tenemos miedo porque llevamos un tiempo aquí trabajando, llevamos ya 2 años y medio, y a fecha de hoy, bueno, nos comunicaron de que llevamos un tiempo sin cobrar un acuerdo que se firmó con el ayuntamiento y vemos peligrar nuestro puesto de trabajo. Pues mi situación en casa es que yo estoy casada, tengo 4 hijos, mi marido está trabajando, gracias a Dios, pero su sueldo es muy chico, y tengo una hija en la universidad, que está ahora, hasta ahora mismo ha empezado a estudiar, pues gracias a que estoy trabajando, pero yo a ella le dije que si esto venía la cosa malamente, que iba a tener que dejar de estudiar. Y posiblemente ese sea el fin, no va a ser otro, vamos, con 4 niños, 3 chiquititos, 1 con 2 años, los otros, la chiquitita es demasiado chica, todavía no pide, pero los otros tienen sus necesidades de la escuela, necesitan material, necesitan ropa, y ahora mismo estamos más puestos con la mayor, porque es la que necesita pagar todos los meses el piso, todo lo que necesita, todo lo que es una carrera. No solo os preocupa lo que pasa en vuestras casas, sino también en estos usuarios que son ya casi parte de la familia. Pues mira, sí, porque tú entras por esas puertas y cada día sabes lo que hay, ¿no? Sabes que son gente que no tiene trabajo, como ha dicho él, que quieren lo básico, que es la comida, que yo creo que eso no se le puede negar a nadie, ¿no? Aquí todo el que viene se lleva su comida, se lleva su bolsa para por la tarde, para por la noche. Y la verdad es que te ves como un poco implicada, ¿no?, en todo, en cada casa, ¿no? Además de la tuya, que ya también tiene lo suyo, te ves implicada en cada casa. Y la verdad es que sería una pena que cerraran el comedor, sería una pena, porque a ver qué le va a dar de comer a tanta gente. ¿Por qué es para ustedes tan importante este comedor? Pues imagínate, unas personas que, como yo, ahora mismo, porque he tenido la suerte de que mi compañero me ha aceptado en su piso, pero si no estaría totalmente tirado en la calle como he estado durante 8 meses. Y gracias a esto comemos todos los días, trabajamos aquí un poquito como voluntarios, porque yo veo la labor que hacen, ¿entiendes? Y si no fuera de esa forma estaríamos totalmente tirados. Y gracias a ellos yo por lo menos estoy muy contento con ellos, porque aparte es como una familia más. Una persona que se levante todos los días, que no tenga una base, que no desayune, que no coma y que no te den la bolsita que te dan para cenar, ¿me entiendes? Dime tú qué sería de esa vida. Totalmente desamparados. Yo he estado 9 meses durmiendo en la calle y si, imagínese, sin una comida caliente, pues, como muy lo duro. He pasado. Lo he pasado fatal, y los que vemos aquí prácticamente estamos en la calle. Tengo a dónde dormir, pero no tengo para comprar. Y cuando estaba en la calle, pues, ¿a dónde quiso? Tenía que venir aquí a desayunar, a la comida. Gracias a ellos y a la ropa que me han dado y todo gracias a ellos. Llevo 9 meses gracias a ellos. Ya están preparadas estas bolsas que se llevarán los usuarios a sus casas para poder cenar esta noche. El problema es que no se sabe hasta cuándo se podrá dar de comer a tantas personas. ¿Qué dice el ayuntamiento de esta situación? Pues yo tengo, Juan, el convenio que firmaron en el año 2010 la asociación Emaús y el ayuntamiento, lo tengo encima de la mesa, y también la versión del ayuntamiento. En cuanto al convenio, se sigue cumpliendo, que las instalaciones que han visto son propiedad del ayuntamiento y el ayuntamiento las cede. Y el ayuntamiento es quien paga la luz y el agua de esas instalaciones. En cuanto a la alimentación, dicen que han hecho un acuerdo con una gran superficie y que van a ir en un futuro proporcionándoles alimentos cada mes, aunque desde la asociación dicen que estos alimentos no hacen falta porque ellos ya tienen sus propios suministros. Lo que quiere la asociación es el dinero que se les debe. Y en cuanto al dinero, que son mínimo el sueldo de las cocineras, unos 3.000 euros al mes, dicen por parte del ayuntamiento que su voluntad es seguir colaborando con este comedor social, pero cuando preguntamos en concreto por el dinero, por el efectivo, que es lo que necesita la asociación, no hay voluntad de hacer frente a ese dinero, porque dicen, entre otras cosas, que durante el año organizan algunos actos benéficos y que el dinero que se recauda va para la ONG, pero en el año 2012 lo que le destinaron a la ONG fueron 20.000 euros y nada más que la deuda de ese año ya eran 48.000, por lo tanto le siguen debiendo muchos miles de euros. Cambiamos de asunto para contarles que vecinos de la barriada sevillana de Las Naciones se manifiestan esta tarde para mostrar su indignación
ante la solicitud de pena para el pirómano que estuvo a punto de hacer explotar todo un bloque de pisos habitado. Es que Juan, este hombre, que tiene 70 años, este pirómano, intentó hacer volar por los aires, literalmente, un edificio de 12 plantas, y para eso utilizó gasolina y bombonas de butano. Los vecinos están atemorizados ante la posibilidad de que pueda volver al edificio porque ya les ha amenazado, y dicen que eso puede ocurrir prácticamente en breve, porque el número de años que ha pedido la Fiscalía para este hombre, dicen ellos que es tan solo de 9 años. Así que esta misma tarde tienen una concentración. Por eso nosotros ahora tenemos al teléfono a la persona que fue presidente de este edificio, de esta comunidad. Está ahora al teléfono Joaquín Barea. Señor Barea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría que, para que todo el mundo entendiera el motivo de esa manifestación que tendrá lugar en apenas hora y media, será a las 8 de la tarde, debe recordar todo el mundo cómo organizó este hombre esto que ustedes denominan casi un atentado, intentar hacer volar un edificio. ¿Qué fue exactamente lo que pasó y qué podría haber ocurrido? Pues bueno, pues habría ocurrido de entrada, si sale los planes que él tenía, el bloque hubiese volado, como ya le dije ahí en el programa en una ocasión. Y después las formas que tuvo de hacerlo, que no nos digan ahora que este hombre padecía paranoia de la personalidad. Este hombre lo que es muy malo y no quiso matar a 84 personas. Entonces lo que queremos es una sentencia justa, y no vemos justo que le caigan 9 años a una persona que ha querido asesinar a 84 personas, seguro, más todo lo que hubiese caído de más, porque no hubiésemos sido solos. Entonces, aparte, lo que tenemos muchísimo miedo de que este hombre salga a la calle, porque seguro que viene con nosotros, y ya tuvo una oportunidad, y yo desde luego no le voy a ofrecer una segunda. Está claro que yo no le voy a dar una segunda oportunidad para que me mate, a mí ni a mi familia. Así que hoy vamos a tener una concentración, los vecinos, para manifestar nuestra repulsa y rechazo a lo que la Fiscalía pide, porque lo vemos una sentencia, pues, de verdad, demasiado baja, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre. Sí, Joaquín, buenas tardes. Lo que hay es una diferencia enorme, porque por un lado la Fiscalía solicita 9 años de prisión y la acusación particular 200 años de prisión. ¿Cómo es posible esta diferencia tan grande? Es lo que no nos explicamos, Juan. ¿Cómo es posible que un fiscal pida 9 años por esta persona sabiendo lo que ha hecho? Es que es muy fácil decir, bueno, venga, nada, 9 años. Me gustaría que este señor hubiese pasado las 2 horas que pasamos los vecinos dentro del bloque, ¿cómo escuchábamos a la policía decirle a los vecinos en la calle, fuera de aquí que esto va a flotar? Me gustaría ver al fiscal y a su familia dentro de una vivienda, a ver si pedía 9 años también por él. Joaquín, quiero que quede claro, de nuevo, importante, esa concentración, falta apenas hora y media para que se produzca, ¿dónde va a ser y cómo tienen pensado que transcurra? ¿Qué sitio y qué hora? Quien quiera participar, ¿dónde tiene que ir? A las 8 de la tarde. Pues vamos, va a ser aquí prácticamente a pie del bloque, con la avenida Manuel del Valle, y entonces, bueno, nos vamos a mover en ese contorno, no nos vamos a ir muy lejos porque tampoco hay necesidad. Le hemos pedido la ayuda y al barrio, porque por supuesto el barrio pues nos apoya como no podía ser de otra manera, y esperemos que acudan mucha gente para que, bueno, a ver si se lo piensan un poquito y dejan a este individuo donde tiene que estar, que es la cárcel, para que nos deje tranquilo a los demás, claro. Joaquín, muchas gracias por atendernos, ojalá se haga justicia y sus intereses queden, como usted quiere, salvaguardados, con esa defensa que hacen de ese momento dramático, de esa acusación, que hacen sobre ese hombre que intentó volar, le recordamos, un edificio de 12 plantas con todas las personas dentro. Sí, señor. Así fue. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Gracias a ustedes por el interés. Muy amable. Muchas gracias. A usted. Buenas tardes. Laura, muchas gracias. Vamos a dar las gracias también a Escacena, que nos ha visitado esta tarde. Se han portado fatal, pero es lo que había. Son gente muy agresiva. Ahí está. Así llevamos todo el día. Muy malamente. Toda la tarde. Vamos a dar paso a Andalucía Directo, donde no se ha colado nadie de Escacena, sino tal vez Modesto Barragán, que está ahí, obsérvele. Buenas tardes, Modesto. Buenas tardes, Juan. ¿Tienes preparado ya el capirote o no? Sí, bueno, yo no soy mucho de capirote, te advierto. No hay de mi tamaño de cráneo, no lo hay. Tú solo el antifaz, ¿no? Yo el antifaz, que lo llevo puesto todo el año, la gomilla. Bueno, Andalucía, que ya huele a Semana Santa por todas partes, ¿verdad? Hoy vamos a disfrutar con algo de lo mucho que se nos ofrece hoy por todas partes, y estaremos con la esperanza de Málaga y con el gran poder en Sevilla, pero también vamos a estar con los andaluces que no tienen ganas de procesiones, porque esta va a ser para ellos
otra semana de pasión. Y miren, caso del niño de 2 meses abandonado en un bar. Este es el momento en el que la madre se acerca a la barra y le dice al camarero: ahí te dejo eso. Se refería a su hijo. El padre vendrá por él más tarde, dijo, pero el padre no volvió. Los dos están ya detenidos y los menores tutelados. Así se encontraron al pequeñín, escuchen. Y ya cuando se despertó y empezó a jugar, empecé yo a jugar con él, me sonreía. Y ya cuando empezó a llorar, pues lo cogí. Lo cogí y al cogerlo, pues claro, yo empecé a besarlo. Y no olía un bebé duchado. Si no estuviera atendido. Sí. Y hoy también estaremos en directo viendo cómo se prepara el que es el trono más grande de la Semana Santa de Málaga. La reina del Percheno, la Esperanza. Estaremos en directo con ella dentro solo de unos minutos, justo cuando empiece Andalucía Directo.